Suscríbete a La Panterita. Una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final, regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Aprovecha y compra hoy con los mejores precios del país. Vos podés ser uno de los ganadores. Contáctanos ya. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. También puedes escribirnos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. También puedes comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. 11 con 30, nos vamos. Chau, chau. Chau, chau, Robert, chau, Abby. Chau, chau. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar, sí se puede. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Farma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A los 15, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. ¿Qué incidencia puede tener Saúl Salcedo en el Clásico en la ausencia en Olimpia? ¿Y después? Y mucha. Va a tener que recurrir. Cáceres es un jugador que viene sin jugar, que es Alcaraz. Al tenerlo recuperado va a tener que usarlo al no estar Salcedo. ¿Y quién te dijo que, Saúl, que está recuperado Antolín? ¿Qué harías vos? Lo guardaría Antolín, no para este partido, para el 25. Claro, porque sí, ahora, sí, ahora lo va a jugar. No, este partido. La pregunta, ¿Olimpia pone alternativa a este partido? Y yo creo que sí, Olimpia sí. ¿Mixto? Olimpia es su partido mixto. La otra semana. ¿Entre mixto. Suplente y juveniles? Sí, tiene. Sí, tiene. Yo creo que Cerro también va a ir por ese mismo camino. Salvo los arqueros. Creería que los dos, uno va a ir con Oliveira y otro con Jam. Los arqueros por lo menos titulares. Pero el problema de Olimpia, niño, es que tiene que ganarles por 2 goles de diferencia a Cerro. Y eso ya está en la mente ahora. No le serviría mucho, para mi gusto, suponte que ponga lo que ponga, le ganan el campeonato a Cerro. Porque no va a tener la misma incidencia e influencia que puede tener. Aunque me dirán, le va a cortar y va a quedar a 2, creo. Sí, por el segundo lugar. Por el segundo lugar, pero Libertad ya. El tema de cómo maneja Cáceres, va a manejar Olimpia estos 2 partidos que vienen, sabiendo que necesita 2 goles de diferencia. Terrible. No es fácil. No. Tiene que... ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, hasta el empate quedaba bien ayer porque era resultado directo, ganar y clasificar. Pero cuando le hace el segundo gol Colón, como que se desmorona, bueno, algo. Pero futbolísticamente hubo una gran diferencia a favor de Colón. Sí, sí. Independiente hace remate al poste derecho y afuera de quién fue después del 1-0. ¿Quién le pega? La pelota va al poste derecho el arquero Burián de Colón. A la puta. Sí, recuerdo la jugada. Brillante, Denis Caniza, brillante que recomendé. Ahí estaba. Si vos me decís, pero no puede ser casualidad que Colón no haya perdido un solo partido local.
No, la diferencia está ahora en que marca. No, antes generaba. Repito, no perdió. Medellín gana por la mínima diferencia. Pero el 2-1 es mínima diferencia. Pero gana. De local. No perdió punto alguno. Y eso juega mucho el niño a favor de Colón. Dijo Denny Caniza. Es definitivamente el mejor del grupo. Dijo Denny Caniza, es el mejor del grupo. Le falta mayor contundencia, es verdad, por lo que crea. Pero tiene un juego colectivo muy superior al resto en la serie. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Sí. Es distinto, es un equipo trabajado. Vos ves que está trabajado. No, bueno, tiene deficiencia en definición, pero ves que trabajan, que desbordan, que tiran, que meten. Esa defensa al niño, déjame felicitarte, le diste en el ojo hace... ¿Cuándo comenzó, dijiste? Sí, lo medio campo ver. Para arriba, sí. Una cosa. Abajo no. Esa pelota que Denny le gana a Golz. Le gana. Justo a Golz. Sí. Y le gana. El y vos decís, dentro. ¿Cómo es posible? Y le gana. Y le gana. Le gana. Y ese es el problema de Colón. Ese es el defensa. Punto de él que tiene Colón. La defensa. La defensa. Bien. Pero después juega muy bien, ¿eh? Muy bien. Tiene la intensidad normal del fútbol argentino. Que ayer, para mezclar un poquitito, en un momento paranaense a Libertad, cuando le hace el 1-0, hay un momento que Ernesto Caballero a ritmo lento salía al torneo local. Ya le tenía a 2 de Paranaense detrás. O sea, ese tiki-tiki caminar ya no. Aceleración en Copa Libertadores. Si no te roban la pelota. En otra velocidad están fútbol brasileño y uno de Paranaense y otro Colón. Ni siquiera están en el top de Brasil-Argentina. Claro. O sea, nuestro fútbol es lento en ese momento. O sea, modo Copa vos tenés que jugar mucho más rápido. Tenés que ser pensante, Eli. Un par de segundos y te sacan la pelota. Sí, señor. Ya volvemos, queremos hablar con el colega de Colón, Jorge Battaglietti. ¿Cómo debe estar Jorge? ¿Y cómo debe estar Colón? Sí. El clasificado de esta serie, ya ayer terminado clasificó. Ya está. Y a esperar a su rival que se va a conocer el 27 de mayo. Así es. Y hasta puede ser primero, porque le gana directamente a Peñarol y asegura el primer lugar. Lo que le facilitaría definir de local la siguiente instancia. Ese, ¿verdad? Ese es el beneficio. Ese es el beneficio. Pero para los visitantes. Te toca que te toca. No, después puede tocarle cualquier. Incluso puede volver a tocarle Cerro u Olimpia. Quien sea también, segundo le puede también, volver a salir. También, pero Colón. Y ese chico Beltrán es bueno. Bueno. Sí. Pone muy bien el cuerpo. Pone buen choque. Bueno, es un problema de Falcioni. Por el peso del apellido, ¿no? Por la forma que le pueda de repente, pero muy pesado. Sí, está fuera de forma. Está fuera de forma. Sigue fuera de forma. Mi pregunta es bien. Pero siempre lo mete. La pregunta en la mesa es, Olimpia, este campeonato, este partido del domingo, ¿puede reflexionar Cáceres, armar una estrategia y pensar? Porque el partido es el siguiente. Sí. El siguiente. Tiene que marcar 2 goles de diferencia en la olla, veo. Y le va a matar de nervios Cerro. Le va a matar de nervios Cerro, porque Chiqui juega los estilos, le encanta a Chiqui mover. Y Olimpia se va a desesperar. Se va a tener que desesperar. Al contrario, sí que Arturo tiene que salir de ese molde Chiqui de tocar, porque ¿por Olimpia va a entrar en el juego Olimpia, de presionarle, recuperar y hacer el gol. ¿Por qué? Un juego perfecto hace para Olimpia. Pero si Olimpia se va a jugar a la desesperada con tal de hacer el gol y va a descuidar atrás. Va a intentar, quería Julio Cáceres, Chiqui hacer un calco del último clásico en la Liga. Ahí está. Va a intentar hacer eso Julio Cáceres. ¿Y vos garantiza? Y allí es donde Chiqui deberá darle la vuelta. ¿Y qué va a hacer Chiqui? Que no entre en ese ritmo. Ah, Chiqui, yo estoy equivocado, veo. Y no tiene que jugar en el piqui. A Cerro le conviene más jugar como el partido de Copa, porque el 0-0 le sirve. Formato de Copa. Como el partido que jugaron en Copa. Y bueno, ¿y cuál es el formato de Copa? Vamos a discutir el tema con Jorge Battaglietti. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buen día para ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, después del partido, la clasificación de Colón, contanos. Y bueno, acá obviamente que se vivió de una manera que a falta de un partido... para el final de la serie de grupos se haya asegurado la clasificación, obviamente que es una inyección anímica, si bien era la única competencia que le queda por el momento debido a que el torneo local quedó eliminado, por Copa Argentina, que es el otro torneo que está jugando Colón, tiene fecha para más adelante, bueno, se vivió con mucha alegría por el grupo que había tocado Colón, con grandes equipos como Peñarol, Cerro y Olimpia, y ahora irá a Uruguay en busca de asegurar el primer puesto, si es que lo puede lograr, para los octavos de final, salir primero, creo que algo favorable te da. Claro, el hecho de definir en casa, como se dice. Ayer, en la reflexión que dejó el partido, Olimpia hace el gol, ¿cómo después viste a Colón con ese gol tempranero de Olimpia? Sí, golpeó mucho a la gente, creo que a los 6 minutos que comenzar perdiendo
cuando había una ilusión con la idea de quedarse con los 10 puntos, sorprendió, pero bueno, se vio que un Colón que no lo golpea para abajo, sino que lo despertó, después se vio. Creo que como pasa en todos los partidos, el arquero de Olimpia jugaba con el nerviosismo de los futbolistas de Colón, porque hacía tiempo al sacar el tiro de arco, como después lo hacía Colón cuando iba ganando, buscó, tuvo muchas situaciones de gol, muy bien parada la defensa a la hora de sacar todos los centros que le tiraron, y después logró el empate. Se vio en un momento que Olimpia también avanzó en otro momento, pero se vio con un Colón un poco más efectivo y con un Lertora que tuvo su noche redonda. Sí, señor, y con relación al partido en sí, fue trámite normal, intenso frío en Santa Fe, pero enorme satisfacción para Colón clasificarse anticipadamente y ahora buscar el primer lugar. Sí, sí, como decía, hace un clima futbolero, muy, muy buen marco de público, la gente que se ve conectada con este equipo se ve identificado con el juego con el equipo de Julio César Falcioni, y ahora acá en Santa Fe, si bien a Olimpia y a Cerro no le interesa mucho, se le vencen muchos contratos importantes a Colón, como el de Rodrigo Aliendro, el de Lertora, qué pasará con Lucas Beltrán, se va o se queda Bernardi, el futuro de Facundo Farías, así que Colón en octavos de final quizás sea un equipo renovado, vamos a ver cómo repercute eso dentro del plantel. Bueno, Jorge, un saludo del aire, gracias por todo este tiempo, muy amable como siempre, gracias Jorge. Abrazo grande para todos ustedes, a disposición siempre desde Argentina, saludo a la gente de Cerro y Olimpia, que siempre, bueno, nos vea también, y bueno, y aprovecho una vez más para saludar a mi amiga, a la cerrista Lichi. ¿A quién? ¿A Nico? Lichi. ¿Eh? Lichi. Lichi. Jorge. Mirá que le mencionas mucho. Jorge, le está mencionando mucho a Lichi, ¿eh? No, somos muy, muy, muy buenos. No, yo no digo que no, Jorge, pero Lichi en la vida de Jorge. Un abrazo, Jorge, saludo a Lichi. Abrazo grande. Adiós. Confúndenlo, muchacho. ¿Cuándo le ganó a... ¿Quién era que le ganó cuando era Ortemán el técnico? 6-2, ¿verdad? A Táchira. Pero otra circunstancia, ¿no? Nos vamos a confundir. La botar los modelos, será. Los modelos. Sí, era otro equipo. Otra época, otro equipo. Mario Tazú en línea, nos va a contar su historia. Mario, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Mario Tazú, Guaireña. Si es segundo, hay una bonificación de $120,000. Mirá que esa pregunta que hacerle a un dirigente es verdad. No estamos diciendo que no ocupe el primer lugar, pero la situación después es más difícil. Mario, ¿vos te fuiste a practicar a Italia cuando eras mamita y más chico? No, a Italia no, a Grecia. A Grecia te fuiste. ¿Qué edad tenía, Mario? Tenía 18, recién cumplido tú. Bueno, tenía 18 y te fuiste a Grecia. ¿Quién te llevó a Grecia? Bueno, fue la verdad que una historia un poquito más larguita, ¿verdad? Primero me llevaron a Uruguay. ¿A Peñarol? Yo fui a Peñarol, sí. Y estando a prueba ahí, Paolo Montero se acerca a mí y me dice que había gente que quería llevarme a Europa. Entonces, bueno, yo accedí, como todo jugador va a acceder, ¿verdad? Y él fue que me llevó a Grecia. ¿Quién te llevó a Grecia? Paolo Montero. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Grecia? La verdad es que yo en Grecia estuve prácticamente 2 meses nada más, porque yo fui a prueba y hice la pretemporada con ellos y después tuvieron problemas con el dirigente con el empresario que trabajaba para Paolo, porque ellos, cuando nos reunimos en Uruguay, ellos habían pactado una cosa, ¿verdad? Que al estar allá salieron con otra cosa. Bueno, y Paolo Montero, ¿qué explicaciones te dio? Famoso central uruguayo. No, me explicó nada más del caso, ¿verdad? De que ellos habían prometido una cosa y que al estar allá, ellos querían que yo me quede como jugador de ellos, y cuando empieza a jugar, que ahí recién iban a darme todo lo que prometieron. Entonces ellos no querían dejarme así porque después le iban a quitar jugador. ¿Y después te fuiste a un país árabe o no? No. Fui a España. En España sí jugué 6 meses. ¿En dónde?
En tercera división, Unión Esportiva Gandía se llama. ¿Y de España? ¿Y de España dónde? No, de España ya vino a Olimpia. Pero en Olimpia no llegaste a jugar en primera, Mario Tazú, ¿no? No, no llegué. Concentrado, hasta ahí llegué, pero no me dieron la oportunidad de jugar. Bueno, pero vos querías jugar en el exterior por lo que se te siente, ¿no? No, claro. Yo cuando fui ahí, fui mentalizado, ¿verdad?, de que quería estar por allá. Entonces, como todo jugador desea, ¿verdad? Creo que todos trabajamos para esto y, bueno, en su momento se me dio, pero, bueno, por cosas de la vida, de repente también no se dio, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos acá y en cualquier momento, si Dios quiere, se puede dar otra vez. Y en definitiva, ¿en qué puesto te sentís más cómodo? ¿Crees que vas a rendir más? Central, lateral izquierdo, volante, ahora delantero, bien, haciendo goles, contanos. No, y yo la verdad que siempre fui delantero. Yo, a mí, legalmente no sé cómo fue que llegué a jugar de central, de lateral, sí, porque de repente mis condiciones de repente de tener el ida y vuelta me daba, ¿verdad? Pero de central nunca me vi, ¿verdad? Fueron cuestiones del momento del partido también, capaz, ¿verdad? Y me vieron ahí, entonces, pero yo me siento mejor más como atacante. Como atacante, y debido a que, bueno, hiciste ahora dos goles jugando por Guaireña. ¿Cómo ves esta posibilidad de Guaireña en la Sudamericana? No, y la verdad que está un poco difícil también, ¿verdad? Creo que Inter jugando de local ante el 9 de octubre, creo que tiene más posibilidades que nosotros que vamos de visita, ¿verdad? Pero creo que nosotros estamos también mentalizados de que tenemos que ir a hacer nuestro juego nada más allá y esperar el resultado del otro, ¿verdad? También tratar de convertir todas las posibilidades que tenemos allá en Colombia. Difícil, ¿no? Porque salen y Inter juega en su casa. Sí, así mismo. Un poco complicadito, pero como se dice, la fe intacta, como dicen ahí en Villarrica. Bueno, llegaron muy cansados, Mario. Y la verdad que es cansador, ¿verdad? Un viaje muy largo, a través de los trasbordos y demás cosas. Y ahora estamos otra vez concentrados porque mañana jugamos. Mañana juegan contra el 12 de octubre. Sí. ¿Y vos jugás? No sabemos todavía quién juega. Uh-huh. Pero bien Guaireña, en definitiva, en esta Sudamericana. Sí, la verdad que un trabajo muy bueno se hizo. Entonces, como a comienzo, nadie daba nada por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros demostramos que se podía y nadie nos regaló nada tampoco. Es verdad. Mario, ¿vos crees que continúas en Guaireña el segundo semestre? No, y la verdad es que no sabemos. No sabría decirte tampoco. Es cuestión de hablar con mi representante y ver qué me tiene y nada, esperar el llamado de algún lugar también. ¿Y quién te representa? Diego Cerrati. Diego Cerrati. Muy bien. Chao, Mario. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós, gracias. Mario Otazú, hoy delantero de Guaireña. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernando Arias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuxupe, Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos, posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gob.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo te va, Trovadio? Hola, buenas tardes, don Arturo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Acá descansando ya, esperando el partido de mañana. Pero qué triunfo, qué bueno para ustedes, para Guaireña, y el festejo que tuviste en el tercero. Sí, importante, Arturo, importante porque pasó muchas cosas para llegar hasta ahí y bueno, por la manera que se dio, ¿verdad? Por la manera que se dio, estuvimos en ventaja, nos empatan, no pasan al frente otra vez ellos, nosotros empatamos y después
al final revertimos el marcador. Y bueno, muy importante para nosotros porque nos deja con chance hasta la última fecha. Ahora sabemos que va a ser complicado, el 9 de octubre juega con el Inter de visita, pero estamos con esa ilusión de poder clasificar, ¿verdad? Pero estamos haciendo bien las cosas, creo yo que estamos dejando bien parado lo que es nuestro fútbol también, porque no es fácil andar afuera, ¿verdad? Nosotros sabemos eso y bueno, ya dejando de lado eso, esperando el partido, el difícil compromiso que mañana vamos a tener ante un rival directo. ¿Cuándo es? ¿Y la estrategia que armás, cómo hacer con un plantel que no es mucho, que es corto? Contanos otro audio. Mezclamos, Arturo, mezclamos, siempre estoy manifestando eso, no es porque le damos mayor importancia a uno u otro torneo, sino que mezclamos siempre de acuerdo al desgaste que van teniendo los futbolistas, ¿verdad? No tenemos tanto, Arturo, no tenemos, nosotros viajamos 23 futbolistas, de los 23, 5 son chicos, ¿verdad? Que son jugadores que alzamos de la reserva y bueno, prácticamente somos 20, 22 jugadores nada más y nos está costando, pero gracias a Dios lo estamos llevando bastante bien, tenemos muy pocos lesionados hasta ahora en el tema muscular, que es algo casi normal que suelan suceder en esta circunstancia, ¿verdad? Cuando se tiene mucha competencia, nosotros tenemos 8 partidos en 30 días, que es mucho, ¿verdad? Pero lo estamos sobrellevando bastante bien, gracias a Dios tenemos muy pocas bajas por lesiones, ¿verdad? Yo creo que los que estuvieron por bajas ya se están poniendo de a punto nuevamente, como es el caso de Jair y Santiago Echevarne, y bueno, complicado sí, pero lo estamos sobrellevando bastante bien, gracias a Dios. ¿El gol? ¿No hay un gol que festejaste tanto como este en tu carrera como técnico en Guaireña? Sí, hay varios, Arturo. Más o menos emocionante aquel empate que hicimos en cancha de Cerro también, que era por la manera, Arturo, porque yo creo que no merecíamos venir con las manos vacías por el partido que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Entonces, y fue muy complicado, pasamos muchas cosas, viajamos 16 horas para llegar hasta ahí, muy cansador. Yo me pongo en el lugar de los futbolistas, nada más la alegría mía es por los futbolistas que están haciendo un gran sacrificio y un gran esfuerzo. No es fácil, sinceramente no es fácil, y mucho mérito tienen estos profesionales que lo entienden así, lo están dando todo partido tras partido. Es por eso nada más y por la manera que se dio, ¿verdad? Porque creo yo que no merecíamos venir con las manos vacías, peleamos hasta el final y bueno, nos mantiene intacto ahí. Con esa ilusión de poder clasificar, ¿verdad? ¿Troadio, y para mañana se viene un equipo renovado o estás pensando en algunos de los que jugaron en Ecuador que arranquen de vuelta en Itagua? No, estamos todos concentrados, los 23 están concentrados y veremos cómo en el entrenamiento de hoy, que va a ser solamente algo regenerativo nuevamente, vamos a ver, todos quieren jugar, sinceramente todos quieren jugar, yo les pregunto a todos y me dicen todos están bien y eso te da la pauta que todos están metidos, que todos quieren no quieren perderse ningún partido, y bueno, por ahí las decisiones se restan, ¿verdad? Para tratar de cuidarte un poco también el cansancio y esos desgastes que están teniendo por esta seguidilla de partidos. Vamos a ver, estamos todos concentrados, mañana vamos a decidir qué equipo pondremos, pero todos están que quieren jugar. Pero de haber variantes van a haber, porque se siente un poco ese cansancio ya en muchos futbolistas. ¿Y el operativo para ir a Pereira, a Troadio, cómo es en esta oportunidad? ¿Van de vuelta en vuelo comercial? ¿Cuándo salen? ¿Cómo está diseñado el viaje? Sí, salimos el lunes a la mañana bien temprano, 6:40, llegamos a Pereira, ya llegamos 3 de la tarde, pero salimos el lunes y jugamos el martes y ahí volvemos, ¿verdad? Pero es el itinerario que tenemos. Sí, hay tiempo, y en Pereira te van a hablar de un maestro como técnico, César López Fred, en esta ciudad colombiana. Ah, qué bueno, sí, solía escuchar. César, sí, solía escuchar. López Fred, acordate el nombre que te doy y preguntar. ¿Sí, Troadio? Dale, Arturo, ya estás preguntando un poquitito ahí. Dale. O te van a hablar directamente del maestro César López Fred. Chao por tu tiempo, Troadio, y congratulaciones, gracias por este tiempo. No, por favor, no, Arturo, cuando guste a las órdenes. Gracias, Troadio Duarte, amigo. Te has visto que cuando yo le digo López Frete, porque el fútbol, uno de los que organizó el fútbol en Colombia, César López Frete, apodado el maestro en Colombia. Colombia hizo un fútbol mucho más nuevo que el nuestro, decía, comenzó a hacer fútbol después,
Paraguay tiene su historia, sí. Colombia no tenía su historia futbolera. Y ahí está César López Fretes, apodado el maestro en Colombia. Picchu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Sevillala Casi, Arreídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Y dijo César López Flete, no confundir creencia popular con sabiduría popular. La puta, ¿cómo me miran? Será, ya volvemos. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contáctanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Están los resultados en la categoría intermedia. Sobre la hora, el arquero de Pastoreo le tapó un penal al delantero Martín Ledesma y terminó rescatando un punto. Hasta aquí el líder de la categoría Pastoreo igualó en Capiatante Martín Ledesma 0-0. Triunfo importante de Guaraní de Trinidad, ganando en Ciudad del Este 1-0. Con esto, Pastoreo es el líder con 18, Trinidense tiene 16, con un partido menos, Luqueño que juega esta tarde tendrá 15 puntos, San Lorenzo que juega mañana tiene 14, Independiente tiene 14, su partido de ayer con el incidentado caso de la ambulancia, y Martín Ledesma, posición 7 para el equipo de Martín Ledesma, con 12 unidades. Allí están los principales ubicados en la intermedia. Pastoreo, líder con 18, le saca a 2 momentáneamente a Trinidense. ¿Y si Luqueño gana, cuánto va? A 18, va a alcanzar a Pastoreo, va a recuperar la punta. Va a recuperar la punta Luqueño, gana y llega a 18. ¿Puede ganar hoy? Atirá está con 3 puntos, penúltimo viene Atirá. Ah, no. Pero favorito. Contra Luqueño todo se transforma. Se vuelve Manchester United, Chelsea. Contra Luqueño el otro día perdía todo su partido, pero... Sí. Contra todos Luqueño, sí, Luqueño. Contra Luqueño se transforman el doble o el triple, es increíble. Contra Luqueño, Todo contra Luqueño se transforman. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemvicio, Adelaide, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Vamos a hacer un debate, ¿sí va? Fuera de todo. De los tres, Olimpia, Cerro y Libertad, hablo de juego, no de resultado. El único que tuvo un empate en visitante fue Cerro. Sí. Yo digo, el nivel alcanzado es escaso a lo que se pensaba. De los tres, Olimpia que más soportó ausencias y más trabajo le dio a Colón. Porque Cerro es más completito. Y Olimpia sí. habrá tenido ausencia, habrá sentido Cáncer. El técnico así, sí. ¿Verdad? Es decir, ¿no llenaron las expectativas ninguno de los tres? No, en esta semana no. Estuvieron por debajo de lo que se pudo haber creído. Sí. En esta semana, sí. No hablo de la semana. Sí. Completamente. Vos ubicaste Pancho López, que Libertad perdió con Caracas. Sí. Libertad perdió con Paranaense afuera. Libertad cuando obtuvo el punto en altura, parecía otra cosa. Y hoy es otra cosa. Yo no digo que no vaya a clasificar. Empata con Detroit, se mete. Sí. ¿Y quién asegura... el partido con Detroit? ¿Vos asegurás Libertad? No,
¿Quién asegura? Aparte de Strong, que viene a buscar su clasificación. No, no, por eso. ¿Y quién asegura? ¿Quién me va a decir la altura de eso? Pero no, eso es nombre. Cuidado. Cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Antes de Colón, Cerro, Olimpia y Peñarol. Hablemos bien, no confrontarnos, vamos a debatir. Yo creo que ustedes no le daban a Colón el rendimiento que tenía. Nosotros nos enloquecimos todo con Olimpia, Peñarol, me incluyo. Viejo, clásico, sudamericano, campeones contra... Y fue un chasco. ¿O no es cierto? Con toda la historia que tenían. ¿O sí, no es cierto? Sí, sí, sí. Y Olimpia... Lo poníamos a Cerro también ahí. Y también, pero y, como y, cuarto lo poníamos a Colón. No sé, no vaya a hablar en plural. Yo lo ponía a Colón como cuarto. Y yo no lo veía clasificado a Colón, sí. Una y fecha fue el primer clasificado. ¿Y por qué no le dieron bola a Denis Caniza o el niño? El niño, Jorge, dijo una gran verdad. Tiene problemas defensivos, pero bueno medio campo para arriba. En el fútbol argentino demostraba así eso. Es. Pero yo sinceramente a los dos paraguayos le veía por encima a Colón. Pero no llegaron. Yo también. Pero por eso digo... Y en, cuando nos vos mirás de cosa. Afuera, decís, este Colón es sí, Colón sí, nomás. Sí, sí. El que vino acá es Colón. Sí. Y el Pulga Rodríguez no está. Sí. Y Colón, a ustedes cuatro, menos al Denis. Y hay cuestiones mínimas. Hasta en un mano a mano, en un, no sé, cuerpo contra cuerpo, siempre terminan ganando los argentinos. Me van a decir, sí. Es cierto, hace una semana o dos semanas que está eliminado su torneo argentino y no viene jugando. Pero igual es diferente, no sé si desde la alimentación, la preparación del jugador argentino, la viveza, hay muchas cosas. O sea, está un punto por encima de lo que es nuestro... Ese es Colón. 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 Que no figuraba. No figuraba, no previo. Y porque la Olimpia Cerro Olimpia, sí, y Peñarol sí. Con su historia, que fue un fiasco Peñarol. Y le enseñó a Víctor, le enseñó a Adén, a... Pancho le enseñó al niño Jorge que no hay que prejuzgar. Pero queda la pregunta. Colón aprovechó las deficiencias. No le pongo a Denis porque Denis dijo que Colón juega bien el niño medio campo para arriba. Esto de Colón es la realidad de Cerro, Olimpia y Peñarol. Es decir, ¿cómo sin tanto podés sacar ventaja? ¿O no? ¿Qué enseñó Colón? Sí, que voy a aprovechar las debilidades de Cerro, debilidades de Peñarol, debilidades de Olimpia. Colón aprovechó todas. Sí, porque no es un equipo súper poderoso. Pero no, si no, no ¿cuánto tiempo no tiene juego colectivo? Tiene juego colectivo. No, pero en Argentina no pasó nada con no Colón. Hacía goles. Sí, no Falcione duramente criticado. Era duramente... 9 partidos sin ganar. Hay un hecho que me parece a mí le vino muy bien a Colón. Y hasta parece contradictorio lo de el Pulga Rodríguez. Cuando el Pulga queda lesionado... El equipo empieza a funcionar o se ven otras ya funcionaba. No. Pero pasaba mucho argentino Colón 9 partidos sin ganar. Que siempre hacía los goles a Rodríguez. Rodríguez. Sí, a lo que voy es que empiezan a aparecer otros. Lo valioso es que sin él y todo. Sí, sin él estaba yo creo que iba a hacer mucho gole Colón. Cuando jugaba el Pulga, todo pasaba por él. Porque Colón de 5 situaciones que hace, 6 te hacía con el Pulga. Hasta uno que él no generaba te hacía porque él tenía tiro libre. O sea, te tenía pelota quieta. Hasta eso. Y hacía goles. Yo entiendo, niño. De 5 te generaba, 6 te hacía. Porque hasta esa te inventaba esa que no. Al no estar él, se amplió la gama y la variedad de otros recursos. Se las arregló muy bien. La figura. Y empezaron a aparecer. Dijimos, no lo teníamos un Bernardi, por ejemplo. Pero de local ganó, como dijimos al comienzo del programa, ¿sacó ventaja? Sí, los 3 partidos o no. Sacó ventaja. Pero no me vayas a decir que Colón, Pancho, vos sabías. No. Te voy a pedir para un favor. Nada. Agarra ahí y fíjate cómo se eliminó del campeonato argentino. ¿Cuántos tiempos tuvo sin poder ganar? Colón. Sí, hizo unos ¿Cuánto le criticaban a Falcioni? Terrible, terrible. Hoy preguntar a los propios argentinos y dice, mirá, Colón pasa. Y puede ser primero ante Peñarol. Sí. Pero Colón no vio en el campeonato argentino, como Peñarol y Nacional, mal. Colón mal en el campeonato y la otra cara da en Copa Libertadores de América. La realidad. Y malos goles que en el Urano acá contra Olimpia fue. Y sí, Olimpia. Podía haber clasificado antes incluso, 2 puntos más si es que ganaba ese partido. Era un festín Colón de Santa Fe. Desnuda a Peñarol, a Cerro y Olimpia. Colón desnudó a Cerro Porteño y a Olimpia. Porque en la previa eran más, aún con limitaciones Olimpia, aparte el más corto. Y en apuro se vio Cerro con Colón, ¿o no? Sí. ¿O no?
Y aquí pasó mal también en la olla con acá Colón. Acá pasó mal, y allá después perdió. Hubo una mejoría y terminó cambiando, se rompió en el comienzo, comenzó mejor. Más que nunca se aplica la frase, la tabla no miente. Está donde tiene que estar y cada equipo está donde tiene que se estar. Se va acomodando. Pero, insisto, sin ser deslumbrante, porque yo particularmente yo pienso que Colón no va a llegar lejos en la Libertadores. Mira otro, no creo que otro grupo encuentra otro rendimiento, pero mira, jugando así y sin ser deslumbrante, ¿dónde lo terminó ubicando los equipos paraguayos? A la puta, mira lo que dice Dragoto, panelista virtual. ¿Qué dice Dragoto, el arquitecto? Dice, están errados todos ustedes, no pueden comparar el fútbol argentino con nuestro fútbol. Y hay diferencia, en la intensidad se nota. Sí, pero, un equipo de mitad de tabla como Colón le hizo sufrir a los más poderosos de Paraguay. Pero ayer le pasó a Paranaense, un equipo que está casi penúltimo en el brasileirão, le ganó a Libertad, después de estar a media en un partido parejísimo, le hace un gol a Cuello y ahí se desprogramó Libertad, le pasó un golazo. ¿A vos te conforma Cerro? No. Ya está. ¿A vos te conforma Cerro? No. ¿A vos te conforma Cerro? A vos te conforma Cerro. Entonces, ¿Colón qué hizo? Parece que Dragoto no se da cuenta. Pues ya tiró todo acá este chico. ¿Qué hizo Colón? Gracias. Un super largo todavía. ¿Qué hizo Colón? Aprovechó la deficiencia. Si vos me das deficiencia, yo te voy a aprovechar. Colón no es la maravilla. No. Colectivamente es superior y no es producto del fútbol argentino. Porque en la Argentina... los quienes juegan la final es Tigre con Boca. No está pues me van a decir el sistema, listo, no hay problema. Pero no es así. Estudiantes, ¿con quién fue que se eliminó? ¿Con Argentino? Con Argentino. Estudiantes con Argentino en penales. Y estaba mucho más agrandado Estudiantes que Argentino. River y Argentino hicieron, bueno, Estudiantes y River hicieron mejor campaña y quedaron fuera ante Argentino y Tigre. Ahora vamos a decir que el fútbol argentino lo vamos a desmayar todo de emoción, veo. A la puta, vamos a querer un poco más. El problema es Cerro, Y tenía razón Gustavito, y ustedes no le dieron bola. Se puede caer, decía Gustavito. Físicamente. Hasta ahora no se cayó. Sí está... Sí, sigue para está que se caiga. Si vamos a un término boxístico, lo están teniendo contra las cuerdas, pero sigue peleando. Claro, con sus armas, sigue claro peleando. Va a pelear. Allí, pero no ahora va a tomar impulso. Gustavito ya quiere tirarla en el piso y darle nocaut. Escucha, Gustavito, vení. Fándate, Gustavito. Gustavito ya le quiere dar nocaut. No, no forma parte de la cuerda. ¿Y le queda el nocao ya a Gustavito? No, pero... Sí, está lejos, está lejos. Se frota la mano, está ahí. Como dice, ¿quién es lo que no está? ¿Gustavito? Gustavito. Claro que no está lejos. Ocurre que le tocó, porque son comentaristas, pues ellos. Y como Gustavito, del control central, ¿qué tal Gustavito? ¿Qué tal Gustavito? Hola Arturo, hola Pancho, hola Niño, hola Gustavito. Escuchame lo que dices. Hola Gustavito. ¿No tenés frío, Denis? Ah, no, ahora no. ¿Qué tal? Ocurre que yo estoy diciendo que el tema de Colón, que clasificó primero, aprovechó que no hubo respuesta de equipo paraguayo. De Peñarol ya dijo Alberto Kessman. Es decepcionante lo de Peñarol. Paupérrimo dijo. Sí, y está correcto. Vos lo que tenés que exigir es al bueno o al que fue bueno para que sea bueno. O si no, todo va a ser la vida muy complaciente. Bro. Es lo mismo que nosotros esperamos más de Cerro, por ejemplo. ¿Y te escuchas lo que dice? Pero va a clasificar Cerro, Gustavo. No discutirlo en ningún momento eso. No. ¿Por qué no pido eso así con él? Pero iba a clasificar. No, dijiste que se va a caer a pedazos y se va a quedar sin el pan y sin la torta, dijiste. Es más, al final, hay que rezar en el vestuario, por ejemplo, o sea, poner un santo, una vela y decir gracias, travesaño. ¿Y el travesaño? Ah, sí, el penal. Que es el penal, claro. Entonces a partir de ahora no vamos a jugar más o menos toda la iglesia nomás y con eso ya está. Si es rezar nomás... Pero no, el fútbol no es rezar nomás. Pero ¿cómo que va a ser rezar nomás el fútbol? Se trabaja, mira si metí al gol. Ahí hubo un trabajo mental. Ahí hubo un trabajo mental de Jan que acaba de hacer el arquero de pastoreo ante Martín Ledesma. Le hizo lo mismo, le miró. Ese movimiento, ese gesto, le atajó el pastoreo a Martín Ledesma. ¿Y qué hizo lo mismo? Jan le hizo lo mismo al el jugador uruguayo. Le trabajó y la pelota se fue afuera. No, es que se fue a rezar nomás. Sí, así como todos vamos a tener. Yo mañana voy a hacer que rezar. ¿Vos en eso gusta que lo trabajo ya? ¿Por qué te calentás así, niño? ¿O no? No, porque ahí viene ahí su rezar. ¿Qué es lo que le querés dedicar a Víctor Villalba? Yo creo que estamos discutiendo. Yo me mantengo. No, es que estamos... La debilidad de Cerro y Olimpia. La debilidad de Cerro y Olimpia a lo que se suma Peñarol. Paupérrimo. Como dijo Alberto Kessman, no tiene la culpa Colón. Pero es probable que Colón haya dicho, mira, ese tío es Cerro. Mira. Este es Olimpia. Ese es mi punto de vista. Ni Cerro ni Olimpia llenaron las expectativas en fase de grupo. Sí. Ni uno. En verdad que Colón está un poquitito más. Es más, viene a jugar acá en Paraguay y Cerro y Olimpia le van a ganar otra a Colón. ¿Eh?
Porque ¿cómo? Una cosa, le van a ganar ahora. Cierro Olimpia juegan acá y le gana a Colón. Está un poquito por encima, tampoco no está dando, no saca 10 cuadras de ventaja. No. Es un poquitito. Acá le van a ganar a los dos Cerro Olimpia. Pero a este con nivel, ese niño, rendimiento de Cerro Olimpia no le va a ganar a Colón. Más, pero es más, niño. Es más. Porque en Copa siempre, si Cerro se cuida, Olimpia le va a meter más goles a Cerro. Jugando contra un equipo de media tabla del interior del país. Pancho, lo que dice Recoman. Hoy prácticamente todo le dan por muerto a Olimpia. Si se descuida Cerro, Olimpia le va a hacer los goles. Le va a hacer los goles. Así como está Olimpia. Así de malo están los dos equipos. Hoy le dan por muerto a Olimpia. Pero el que se descuida va a pasar lo mismo. Si se descuida Olimpia, Cerro le va a pasar por encima también. Eso es fácil. Si respetar. Claro, estamos hablando de la otra semana. Hay que respetar el récord, mano. Qué bárbaro. El récord que está diciendo. Pero no se puede con usted. Usted es guapa. Y vos no vas a hablar que. Niño de toda la semana está nervioso. Yo me mantengo. Todo se puede dar. Físicamente. ¿Cómo que más? ¿Para qué venir entonces si no sabes lo que va a discutir? No me mantengo. No va a pasar. No, yo no, no dije, él no dijo eso. Sí dijo, sí dijo. Se queda sin el pan y sin la torta. Significa que Cerro se puede quedar. Se puede, dijo. Se puede. No, parece, no se parece el colega colombiano que no, cambió no, sus palabras. Puede potencial. Se queda sin el pan y sin la torta. A Cerro no le alcanza la apertura. No, ya no. 50% para hoy, yo ya gané entonces, ¿verdad? 50%. Te falta la otra mitad. Pasa octavo, le va a alcanzar. En octavo, y depende de quién le toque. Si le toca un Flamengo, lo manda para casa sin problema. Si le toca uno. ¿Hasta dónde le da el crédito? Hasta... El mérito y sí, pero y físicamente. Y no sé hasta dónde le dé físicamente. Es que, no soy ni yo. Acá es que no hay que ser genio para darse cuenta de eso. Depende del rival que le toque. Mira cómo. Si le agarra Flamengo, Palmeiras arriba. Y repito, tras la misma actuación frente al Peñarol, Olimpia le va a hacer goles. Miremos grupo, por ejemplo. Espera. Pero no, ya miremos grupo, por ejemplo, grupo A, Palmeiras 15 pasó hace rato. Táchira está segundo. Si termina primero, después de esas cosas del sorteo, le rezamos a vos que te gusta rezar y compañía, Gustavita, rezamos todos los rosarios, le sale Táchira a un equipo. ¿Y quién te garantiza que se lo le garantiza? Por eso, pero desde los nombres, ¿quién te garantiza? Pero una cosa es que sea Táchira o que sea del otro lado paranaense, por ejemplo. Cerro. Los cuatro últimos partidos. Bueno, pero y estamos hablando de Cerro, Gustavita. El partido de Cerro, dígame, ¿cómo salió? Empató ante Guaireña, perdió ante Sol. Empató ante Peñarol. Sí, ¿cómo empató? Y el anterior. Jugando, ¿verdad? Y viene. El anterior lo había ganado. Físicamente. Depende de cómo mires. Para mí, inteligentemente ganó. Empató. Para mí, inteligentemente. Pero si vos ves eso. Depende de cómo ve el vaso. Mira, medio lleno, como dijo Gustavito. Para mí fue inteligente mucho, a la hora de sacar puntos. Después resultado, ayer fue un puntazo de oro lo que consiguió Cerro. Porque Olimpia tiene que venir a darle 2-0 y 3 resultados tiene su favor. Ganar, empatar y hasta perdiendo por 1-0. Pero así como jugó, niño, así como jugó Cerro. Niño, niño. Claro, tiene que ver con todo lo que juegan. Niño, el resultado es el que manda, ¿no es? Niño, así como jugó Cerro frente a Peñarol. No, no me van a dar la razón. No, Olimpia le va a hacer 2 y es más, puede ser que le haga 3 también. No. La forma como jugó contra Peñarol no le va a entrar un gol porque se plantó Cerro y le jugó. Se le plantó a Peñarol. Es muy discreto, espera, no podés. Malísimo, no, Peñarol. Olimpia está por ahí, no mata bien. Olimpia está por ahí. Peñarol le va a ganar todo el equipo. Le va a ganar 12, le va a ganar Guaireña, le va a ganar. Y por goleada le va a ganar a este Peñarol. Es malo. Grupo parejo. Nosotros, nuestro equipo, nos juntamos y le ganamos a Peñarol. Por favor, no hay grande ventaja. Nosotros acá en Monumental. De Cerro y Olimpia hacia Peñarol no hay grande. Es el peor en el grupo. Espera, repito. Por favor, espera. Parejo todo. Hablan todos, no se le entienden ni medio. Uno es parámetro, Arturo, para Cerro no podemos medir por qué Peñarol mérito, güey, para Cerro que le haya... ¿Cómo que no es mérito? A Olimpia le ganó allá y Cerro empató. Pero sacar en la Olimpia, nosotros le hacemos a Peñarol como si fuera que es un equipo y no, dentro de sus limitaciones es la peor versión de Peñarol, pero también no hay una gran ventaja de los nuestros jugadores. Que juega bien en Peñarol, no, dame uno rápido, un jugador rápido. Cerro, no, Olimpia, pero nos pasa por un jugador del conjunto. Olimpia. Mira el resultado de cómo salió. Por favor, por favor. Mira, ah, pero yo me quiero que. No, perdón. Lo que digo, que no escuché, me pareció escuchar mal.
Olimpia le va a hacer 3 goles no. a Cerro en la nueva olla. Y... Si repite la actuación que hizo frente a Peñarol. Lo que dice. Pero Olimpia tiene que hacer una actuación perfecta, Denis, sin errores, sin nada para meterle 3 a Cerro en la olla. Olimpia no está jugando ustedes? Bien. Y Cerro Porteño juega bien. Espera, Cerro es el Manchester City. Pero estamos hablando de una posibilidad que Olimpia, así como juega, le va a hacer 3 a Cerro. Así como está jugando Olimpia. No, yo te digo por Cerro. Por Cerro te digo. No está jugando como siempre, pero no me parece dramática la situación como la de Olimpia. Olimpia es el que tiene que ganar por 2 goles a Cerro. Cerro hasta perdiendo 1-0 clasifica y estamos dramatizando más lo de Cerro que lo de Olimpia. Cerro tiene que mejorar para poder clasificar. Y pero Denny acaba de decir Cerro, que Cerro va a perder 3 a Cerro. Repite la misma actuación que ¿cómo tiene que jugar para hacerle 3 a Cerro? ¿Cómo tiene que jugar? Tiene de perfecto. Ya le ganó una vez. Bueno, vamos a pararnos, maestro, porque no llegamos al clásico. Falta mucho todavía. Yo me mantengo. Cerro físicamente está cayendo. Para hacer un mercadito dice aquí. Y eso dije ya hace mucho. No, es que yo digo ahora. ¿Y de Olimpia qué me decís? No, pero yo nunca hablé de Olimpia. Bueno, pero hablemos porque de estaban, segundo. ¿Sabe por qué yo? ¿Sabe por qué yo tomé Cerro? Porque eran los dos que estaban disputando el campeonato. A partir de ahí no me dije. Sí, Cerro. Qué ingenuo sos vos. ¿Por qué? Porque parece que ni Víctor, ni Jorge, ni Pancho te dan el derecho a tu opinión. Porque parece que no... Espera, voy a terminar. Es lo mismo que yo me vaya a un concierto y esté analizando la parte instrumental. Y me van a decir, Arturo, ¿pupio qué entendés de instrumento? A vos, lectura comprensiva. Pues te están descalificando. Ellos te están diciendo. Está diciendo cosas fuera del lugar. El único. Y le estoy dando nuevamente. No, algo de razón ya está teniendo. Es zapatero. Arturo. ¿Sabes lo que te están diciendo? Sí. Zapatero a tu zapato. Sí. Algo de razón está teniendo ya. El Pancho se dice que él te dice. Gustavito. Algo de razón ya está teniendo. 50%. Al principio era como que qué pasó con este, pero ahora está. Y bueno, vamos a dejarnos más con Instagram. ¿Qué prueba de la gran puta? Que pruebe la gran puta. Acá parece que yo rezo para que Cerro se elimine. No es así. Yo lo que veo nomás, yo veo que físicamente está muerto y Chiqui hace maravilla. Y vengo a decir lo que veo nomás. Está muy bien, gracias. No es que yo digo, ojalá que Cerro se elimine. No, y Olimpia no metí porque yo hablé de los dos que peleaban el campeonato, Libertad y Cerro. Y dije, si Chiqui no es inteligente, no le va a alcanzar para ganar la apertura. Eso es más lo que dije. Y puede quedarse sin el pan y sin la torta. Eso no. Qué buena remera. Olimpia no. No, no haya opinado. No, gracias. Porque le están confundiendo. Al menos más sentado te gusta, Vito. Nada. Vamos contigo, Luis, después ya volvemos. Cerrano más. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 22 vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyeres y en Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-150. 51, encontrarnos en Instagram como @cerámica_itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y CA. Encontrá tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además, puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. No. El sinónimo de perfecto. Si yo te digo, niño, como persona es perfecto, él no tiene errores. Porque yo estoy diciendo perfecto. ¿Qué es el perfecto? Que me perfecto sin que vos sos perfecto, no tenés los errores. Vos no podés decir, Denis Caliza, se jugó perfecto. No existe. Perfecto es irreemplazable, la palabra perfecto. No tiene ningún defecto. Perfecto. Que ta, ta, ta. Ese es el perfecto. Yo puedo ganar sin ser perfecto. Puedo ganar aprovechando la oportunidad. Puedo ganar porque vos, Víctor Villalba, me diste concesiones y yo aproveché. Y así nomás. El fútbol. Víctor dice, la única manera que Cerro Porteño quede fuera es con Flamengo y con Palmeiras. De todito el otro Cerro le va a ganar. Porque repitió lo de Lecha.
No, dice Víctor, si es Flamengo o Palmeiras, yo me callo Cerro. Pero ya hay antecedentes que emocionalmente Cerro falló por una cuestión emocional. Cerro perdió ante rivales mucho más débiles en la previa. No fueron Flamengo ni fueron Palmeiras. Y fueron grandes fracasos. Y fueron grandes fracasos. ¿Por qué? Porque si vos emocionalmente no manejas tu emoción, estamos cagados. Si vos te dejás llevar por la emoción, el retorno anímico es frustrante. El hincha de Cerro sabe eso. El hincha de Cerro sabe que en instancia que tuvo que haber llegado a instancia, no logró. Entonces Cerro tiene que manejar con mucho sentido la emoción de campo y de su hinchada, para mi gusto. Yo no, como dice Gustavito, no, nadie va a decir que los equipos paraguayos se eliminen, pero Cerro tiene que saber emocionalmente cómo manejar. Cerro se podrá meter, ahora lo de Nicanisa sí es muy arriesgado, que le puede hacer 2 o 3 goles Olimpia a Cerro. Eso sí, es que no mejora. No, pero yo me fijo el último partido de Cerro Porteño frente a Peñarol. Y tiene que mejorar Olimpia también para que claro, pase. Es muy arriesgado. O sea, no va a pasar por la casualidad. Ponelo el Olimpia de ayer, Denis. Con Cerro de la vez pasada. No hay más. Olimpia no hay más. 95 minutos. Y si Cerro falla esos 95 minutos y Olimpia aprovecha. No, y queda fuera. Y sería un golpazo para Cerro quedar fuera en esa situación. Otra oportunidad después. Si es al revés. Y sí. Pero la presión tiene Cerro, porque hoy todo el mundo ya le da por muerto a Olimpia. ¿Qué presión tiene Olimpia? Tranquilo, voy a entrar a jugar. Todo el mundo ya le da por muerto. ¿Dónde le dieron por muerto? Decime. Yo no vi. Yo no pero vi vos estás diciendo que Cerro es el mejor y Cerro que está bien. Tiene que ganar por dos. Yo no vi. No, en otra boca, 2-0 que puede ganar. Yo sí le doy por muerto. Bueno, Vito, yo no le doy por muerto a Olimpia. O sea que tú veías hacer dos goles ya. Puede pasar cualquier cosa. Vos ya le da por muerto a Olimpia. A mí Olimpia está fuera. Ayer tenía que empatar por lo menos. Por dos goles no. Víctor Villarreal dice Olimpia está muerto. Le competir Víctor a Colón, que es un mejor equipo. Muy arriesgado, porque es un superclásico. Ahora, sí, pero dos goles ya necesitan. Víctor, no es un partido el último superclásico con la olla. Sí, pero era diferente. Es difícil. Es diferente. Es complicado, pero no es imposible. Cerro no creo que cometa los mismos errores que ese día. Son iguales. Si vamos a la realidad, nadie es más que Víctor. Yo con Víctor, o dos goles más arriba. Volver al mismo error en dos ocasiones en tu propia casa, va a ser mucho, va a ser un golpe que le va a costar después, va a ser más o menos como Guaraní, ese golpe que recibió sobre la hora que hasta ahora más o menos se está recuperando Guaraní. Y un mazazo similar o peor va a ser eliminarse en su propia tiene que salir de su molde para ganar y asegurar la clasificación. Vamos a ¿cómo va a salir su molde? Tiene que salir su molde. ¿Por qué? Modo Copa tiene que jugar. No, así como modo Peñarol va a jugar. Más. Al 0-0. Así va a jugar. Sí, al 0-0. Sí, es más, el que está necesitado, el que está ya no tiene que arreglar más ahí atrás el toquecito entre los centrales y laterales. ¿Para qué se va a hacer del lírico ahora? No, teniendo a Moreno Martins. Vamos a poner el escenario. Vamos a ordenar la charla. Sí. Niño Jorge. Teniendo a Moreno Martins, Cerro debería salir un poquitito de ese toque. Sí, tiene que salir. El juego aéreo, aprovechar a un jugador de rasgo como el Moreno Martín, que tiene muy buen juego aéreo. Si cuando tiene complicada la cosa Cerro, mucho toque, probá con un centro por Moreno Martín. Claro. De 3 centros que le tiene Moreno Martín, uno por lo menos te va a ganar. Hacemos muy buen juego imaginación, aéreo. Orteman, perdón, Otálvaro y Salazar a la derecha de Olimpia. Sí. Sí. ¿Y qué Cerro va a salir cómo? Enséñame en la fútbol, que me enseñen en la fútbol. ¿Cómo con Orteman, cuando tenés que ganar con Orteman, digo, Otálvaro y Salazar? Y está acá Alan Rodríguez, ¿quién va a jugar? Y Alan Rodríguez y Aquino por izquierda. Pero yo creo que lo va a poner a Silva porque tiene que arriesgar Olimpia. Pero con Otálvaro y con Salazar, ¿tiene ataque? Juego ofensivo los dos. Sí. Es lo mismo, me da la sensación de que se conocen. Y le puede poner incluso... Ah, no, Silva no puede jugar en otra posición que no sea la suya. Y va a tener que jugar volante por derecha. Sí, señor. Porque claro. Tiene que arriesgar a Olimpia, no le sirve especular. Por eso yo quiero ir al escenario de ese partido. Lo que dice el Recoman, Pancho, Denis Canisa, el Recoman, le está diciendo a ustedes, Olimpia puede sacar la diferencia en campo. Eso no. Puede sacar. Cerro tiene que mejorar muchísimo y no hacer ese toque intrascendente que suele hacer ahí atrás, porque eso es lo que está buscando Olimpia. Pescar por un error y le puede hacer un gol y dos sin jugar bien de maravilla. ¿Y entonces, cómo por hace eso... para reventar la pelota, Chiqui, si no está en su principio? Tiene que cambiar, Arturo. Tiene que cambiar. El primer central no que tira ya hacia adelante y que peleen los delanteros. Yo creo que Duarte va a tirar la pelota alta para buscar. Y está en riesgo su clasificación, entonces. Y ya otra pregunta.
Moreno Martín es más nombre que fútbol y que juego. Pero hoy en día el único que está rindiendo más o menos bien. Y Moreno Martín, no, más que Alfie y más que Romero. No, están iguales. Por el nombre juega. Pero Alfie ni Romero en estos momentos no es más que ellos. No tenía la trayectoria que tenía ni a la lista de convocados. Estamos hablando de Olimpia y que ya está, ganó el... No. No, ¿cuál va a ser el escenario? No, yo entiendo. Víctor Villalba y Jorge, ¿cuál va a ser el escenario? Que no, que el gran favorito de este partido es Cerro. ¿Así es, Víctor? No, para mí no, no gran favorito, sino no, para mí no hay gran favorito. Para mí sí. Es Copa y puede pasar entonces, cualquier cosa. Ahí está. Para mí, puede pasar para mí clasifica a Cerro, o sea, para mí, no creo que se elimine. No le doy por muerto a Olimpia, ni le doy clasificado a Cerro. Se tiene que jugar el partido, va a ser bastante parejo. Todo, cualquier cosa puede en suceder. En un clásico, no. Bueno, yo siempre le voy a presionar, como lo hizo el campeonato, fue que le ganó. 2-0, así yo creo que se va a plantear. Vaya a presionarle bien alto. Ahí hablamos de, y vos mismo lo dijiste, antes del partido de ida por Libertadores, que no creías que Chiqui cometa dos veces el mismo error. Ahora no debería cometer. Y ya cambió para el defensor. Aquel día metió 5 volantes, aguantó el primer tiempo. Sí, después se vio presionado y tuvo que modificar. Pero yo imagino un partido más similar a ese, un primer tiempo en el que Cerro no juegue y solamente corte lo que pueda hacer Olimpia. Así le sirve el empate. Hago una pregunta en la mesa, Pancho, Jorge, Víctor, Denis, Caniza. Todo es suposiciones, nada, ¿verdad? Todo vos puedes decir. ¿Qué pasa si en los primeros 10 minutos Olimpia le hace un gol? Y lo que vos decís, la mentalidad de Cerro. ¿Cómo emocionalmente Cerro va a trabajar? Cuando estructuralmente tiene un sistema. Pregunto. El mejor escenario. Como también a la inversa. El mejor escenario. Si Cerro Porteño le hace un gol en los primeros 10 minutos a Olimpia, termina el partido. Chao. Se vuelve todo, porque Olimpia va a necesitar ya. Sí. Por eso hablo. Va a ser 3 en ese momento. Claro, sí, ¿quién va a ser gol? ¿Quién? Por eso digo, puede ser el habitante o no. Este partido, estamos hablando del miércoles, el próximo miércoles. Porque ahora viene este clásico. Sí. ¿Y por qué este clásico pasa desapercibido? Por culpa de Libertad. No es que pasa desapercibido, me apreso mal. No tiene la repercusión de otros momentos. Sí. Eclipsado, por decir así. Brillante, porque se van a ver en el partido de Copa, que tiene mucho más valor que este, porque Libertad le sacó 6 puntos a Cerro. ¿De cuántos puntos le sacó a Olimpia? A Olimpia le quitó 11. Sea el resultado que sea el próximo miércoles, el resultado deja una herida. A uno de los dos le va a dejar mal herido. O sea, va a ser o Cerro o Olimpia, pero uno de los dos Olimpia Cerro va a dejar, uno va a dejar herido. Pero depende Olimpia de puede ir a la Sudamericana. Pero igual va a dejar la herida Cerro de. Cerro ya está en la Sudamericana. De ser en la, ahí en su cancha, en su para campo. El y lo es mismo, importante, hay, yo creo. Hay dos cuestiones. No, es un complemento de la Sudamericana. El primer clásico va a ser para el hincha, va a ser muy importante. No. Pero para los entrenadores. Ponés a los dos en la balanza. ¿Y para quién es importante? Para Cerro es importante. ¿Cómo que no va a tener valor el clásico el domingo? A lo mejor, ¿por qué? O sea que va a poner su titular el domingo. ¿Y qué pasa si Olimpia pierde los dos clásicos? ¿Qué pasa y queda fuera de los dos? Y Cerro le gana el domingo y le gana el miércoles. Y pues, Olimpia ya puede quedar fuera. Ya quedó fuera del campeonato y puede quedar fuera del. De hecho, ya está fuera. Sí, el campeonato. Sí, pero doble golpe. No. Frente al clásico rival. Un solo golpe. No, un solo golpe. Hincha Olimpia consciente que se le fue el campeonato. Sí, pero perder contra. Por más que se te fue el campeonato. Mira, te van a decir. Le voy a aparecer a Benicio Ramón Martínez Franco. Para mí, los dos son importantes. Hermano, 5 llamadas, hermano. Disculpame, Benicio, y date por enterado. Te estoy imitando. Hermano del alma, 5. ¿Qué es lo que te reí de mí? No, bien, bien. Benicio Ramón Martínez Franco, pedí por 5 llamadas, pero solamente el público de Olimpia, por favor. 18-4700. Con total respeto, porque no creemos que tenemos una comunicación con la audiencia y vamos a ser respetuosos. Para mí, Olimpia tiene solo Copa Libertadores y ya no campeonato. Puede poner alternativo, puede, si todavía está jugando Denis Caniza bichado en Olimpia, que juegue. Olimpia ya no tiene la responsabilidad en campeonato. No, en Copa eso sí sabemos, Arturo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, clásico aparte. Pero ¿de qué estamos hablando? Este es un campeonato, como dice el niño, eclipsado. Espera un ratito, parece que querés acomodar tu palabra. 18-4700. ¿Quién es Daniel Gustavo? Hola. Hola. Sí. Arturo, te habla Porfirio González. Hola, Porfirio. Muy bien. El Challenge Pick. Y el partido más importante es de la Copa. Es lo que decimos, gracias Porfirio. Este es un cumplimiento de Olimpia. ¿Qué puede poner? No sé. Hola. Comandante, sí. Olimpia se juega las Copas Libertadores. Claro, parece que no entienden. ¿De qué campeonato estamos hablando el domingo? Hola. Arturo. Sí. Campeonato no, todas las Copas, todas las
Y es lo que les digo, y acá nos creen, ellos creen que nosotros inventamos, que es ficción. Hola. Comandante. Sí. Dos escenarios históricos se van a dar el próximo miércoles en la Copa. Sí. Olimpia, eterno copero, el de las hazañas, y Cerro, eterno eliminado. No, no vayan a ser así, vamos a ser respetuosos. Hola. Hola, don Arturo. Señor. Olimpia es Copa. Olimpia es Copa, y eso es lo que le estoy diciendo, y no. Che, ese es cada vez más caro. ¿Eh? Bajo más, dice. Vaya puta. Hola. Comandante. Usted cada vez cuesta más a mí. Hola. Sí, comandante, sí. Tricampeón de América, toda la vida. No, y es lo que le digo, pues. Este pagó... ¡Qué puta! ¡Hola! 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 ¿Se fue? Bueno, ya está, ya. ¡Hola! ¿Señor? Va a haber una gran hazaña de nuevo, Arturo. ¿Te acordás contra Over Ready? ¿Eh? No, pero estamos hablando de... Pero vamos a diferenciar la cosa. Que Olimpia apuesta a la Copa ya. Arce va a trabajar Copa. Vení por él y le va a decir. Vení pa' ahí va. Fíjate esta. Acá la salida Patiño, ¿cómo es? Así va a ser. Vos sabés muy bien eso, sí. Cómo es. Así. ¿Para qué va a apostar doble? ¿Para qué se va a matar? Hey, Pancho, vos dijiste si pierde los dos. ¿Quién dijo? Sí. No, si pierde este partido clásico de campeonato, Pancho, no pasa, ¿cree que sea grosero? ¿Sí? No pasa un carajo en la hinchada Olimpia. Preguntame otra vez, ¿qué dijiste? ¿Qué pasa si pierde? Un carajo. ¿Sabe qué? Lesionado. ¿Sabe que puede recuperar en la Copa a Marcos Gómez y a... Cardoso. A Cardoso. ¿Sabe que lo va a cuidar el Dragolón a Richard Ortiz? Richard Ortiz. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasó? ¿No juega más Richard? No, si Richard no juega más, no juega más Richard. Más, entonces, para Cáceres de formar un medio campo porque no está Richard recuperado. Entonces, Richard ya no es contemplado. Los dos clásicos. Ahí tenemos. Los dos clásicos, Richard queda afuera. ¿Y quién, cómo va a ser la media cancha de Olimpia? Y ahí lo tiene a Quintana y a Gómez. Gómez. Y William Calle, que jugó muy bien ayer, hasta que se quedó fuera. Sí. Richard bien. Ortiz no estará disponible por 15 días. Rotura fibrilar. Se pierde ambos clásicos. Entonces nos rectificamos. Richard queda fuera. ¿Pusiste ya en tu Twitter lo dicho, José? No, señor. Ahora Richard Ortiz queda fuera. Y va a ser una resta. Richard Ortiz queda fuera, rotura fibrilar. Importantísima. Sí. Muy sí. Está clave en el medio. Y más sí, para el tipo de partido que Olimpia necesita, claro, para el miércoles. Aldo Cuenca dice, comandante, ahora que están hablando de estilo, Pep Guardiola terminó jugando defensivamente ante el Atlético de Madrid para asegurar la clasificación a semi en la Champions. Apostó eso, aporto eso para la discusión. No, por favor, perdón por el atrevimiento. No, vale. Bueno, Richard Ortiz quedó fuera. Más todavía que le va a importar un pito este partido clásico, ahora este que viene. Todito para la Copa. Juega que juega. Ayer como el chico que jugó en media cancha, que volvió en Olimpia. Zárate, Adelio. Zárate. ¿Para qué Pancho va a llegar? Mirá, se le lastima uno o dos. Ponerlo, puedo pensar. Si no tiene más. Olimpia no tiene más, mantel corto. ¿Qué va a poner más? Y Cerro va a poner a medias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que va a poner algunos titulares, pero no todos, pues, tampoco, ¿sí? Cerro. Y bueno, Pacho, decime no, a tener razón. Puede que tengan en el banco. Sí, puede ser. El partido más importante antes de un clásico es el previo al superclásico. No, no, coincidentemente, no, no, ahora hay no, no, un superclásico previo a un no, superclásico. Me puedo tirar la ventana. Abrí una camina, tiraca. Te está diciendo el hincha de Olimpia. Le importa un carajo este partido. Pero al no, es por público. Pero el técnico maneja lo mismo. El técnico con más razón. Va a poner suplente. Pero por su favor, para... no es porque estemos... No vamos a estar temprano en el clásico. Ojalá se llene como clásico. No estoy hablando de eso. Ni estoy tirando contra los intereses del local. No. Que se venda la hinchada, que vaya 50 y 50. Imagínate que Olimpia termine ganando. Le gane este domingo y después vaya el miércoles. ¿Con qué después? Ánimo llega? Ah, inflado. No. Claro. Pero ¿y el físico? Entonces, ¿pero ¿y el qué físico? Pasa si entrega todos los físicos este domingo? Le gana Cerro y después el miércoles pierde. ¿De Julio qué Jiménez, ¿cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo está, Julio? Bien. Cansado, pero bien. Bueno, llegaron a las 4 de la mañana, veo.
Sí, señor. A las 4 de la mañana llegó Olimpia hoy. ¿Y quiere decir que Santa Fe cerca, al aeropuerto, qué hora estuvieron? Y estuvimos 1:30, 2 más o menos. Bueno, y del partido de ayer, Julio, estamos debatiendo lo siguiente. Tomarlo como opinión, porque cada uno acá en la mesa tiene su opinión. Para mí, yo no digo que pase desapercibido Olimpia Cerro, porque es pasiones divididas. Pero consciente, Julio, que hacer es que el partido en cancha de Cerro y en la Copa. Es consciente, la última parte en el te escuché cortado. Que de los dos, yo no estoy restando mérito público, ni mi intención es esa, porque que vaya y que tenga público el clásico y que sea un hermoso domingo de fiesta, todo lo que vos quieras en clásico. Pero la estrategia, y Richard Ortiz no va a estar por Utula Fibilar, el partido en cancha Cerro. Sin lugar a duda. El partido del año es el del miércoles. Lo jugamos nosotros en la clasificación y ella igual. El partido del año, lo está diciendo Julio Jiménez, delegado y asesor jurídico. El partido del año. Y estamos analizando acá lo que representa para Olimpia ese partido en cancha Cerro y cómo tiene que manejarlo con criterio. Hay 2 goles de diferencia que tiene que hacer y no es un partido más. Es el partido para Olimpia, ¿no? Sí, el partido para Olimpia. ¿Y qué dice Cáceres? ¿Tuviste oportunidad de hablar con el técnico después de lo de ayer? Porque una cosa hubiera sido empate y otra cosa fue la derrota. Pero en uno u otro caso nosotros igual llegamos con la obligación de ganar. Entonces, tampoco se le dio mucho combustible a eso y no llegué a hablar con el cuerpo técnico. Ellos estuvieron reunidos en todo momento y bueno, ya están preparando el equipo para los 2 clásicos, ¿verdad? Claro, uno va a poner más alternativo el domingo. Probablemente sí. Eso no saca para nada el prestigio de los clásicos, pero vos lo estás diciendo, Julio Jiménez, delegado de asesor jurídico de Olimpia. Este es el partido del año para Olimpia. Sí, Olimpia se juega mucho, ¿verdad? Se juega aparte, todo. No solamente todo. Contra el tradicional rival, es la clasificación en Copa, con las retribuciones financieras, es todo, ¿verdad? Es todo. Para Olimpia el partido del miércoles es todo, Julio. Sí, es muy importante. Sin duda es el partido más importante del año hasta el momento. Por eso, te queríamos tu opinión. Gracias, Julio. Perdón, quisiera agregar algo más del clásico el domingo, ¿está bien? Cortó. Bueno, pero ya lo dijo, vamos a seguir hablando con él. ¿Es partido del año para Olimpia? El partido del año, sí. Y lo dice uno de adentro. Lo dice Julio Jiménez, delegado de asesor jurídico. Es el partido. No va a tener. Denis Canicia dice, le puede ganar. Yo me pongo enfrente y te digo, Cerro, ¿cómo le va a ganar? El problema es, ¿tiene argumentos? ¿Cómo está Derlis? Richard, como lo dice el niño, que es pieza clave. Es pieza clave y tiene que hacer de nuevo el equipo. No es Olimpia, es Cerro, Arturo. Si Cerro repite la misma actuación frente a Peñarol, tiene posibilidad Olimpia. Y si mejora un poquitito nomás, Arturo, Cerro mejora un poquitito nomás y la estrategia, y le va a ganar Olimpia. Pero si entra con la misma manera que jugó frente a Peñarol, Olimpia tiene posibilidades. Le da esa posibilidad a Olimpia. De 2 goles. Es Denis. Sí. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Sibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropa y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton, tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado.
la mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed Y o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Ingeo. Varta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.200 millones más una Hilux, salen sí o sí 100 premios en efectivo y dos Suzuki Swift 0 kilómetro, pedí CNT por Emoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Durante la conferencia de Julio César Cáceres y Luis Zárate, vamos por parte, no está Saúl Salcedo en Olimpia. No está Richard Ortiz en Olimpia. Para el miércoles. Allá tenés dos retas de la gran. Saúl, que se acopló muy bien después de alguna duda de entrada a su vuelta. Y Richard Ortiz. ¿Es la verdad? Sí, la verdad. ¿Y Cerro? ¿A quién no tiene? No, olvídate de Pili y de Mota, Víctor Luis. Olvídate. ¿A quién? Cerro Espínola. Es el que sigue en duda. Que no sabemos si para este fin de semana ya va a estar o para el miércoles. Pero lleva ya más de 2 semanas sin jugar. Tiene. Y ahí va a jugar Rolón, si no está. Rolón, y tiene. Aparte encaja para un partido más defensivo porque Cerro no tendría por qué arriesgar tanto. Sí, Rolón juega de lateral y se acomoda Alan Benítez volante a la derecha. Yendo a lo que puede ser nomás ese partido, digo, hace rato lo tenía y lo quería decir porque escuchaba que Denis estaba hablando de Olimpia, 2-0, Olimpia. El escenario ideal para Cerro, para el juego que plantea, es con espacios atrás del rival. Olimpia, que está necesitado. Olimpia, el que va a ir hacia adelante y lo va a presionar. Imagínate. Y para atrás y lo de paso. Imagínate si Cerro cambia su esquema defensivo, pelotazo y el público que tiene. ¿Qué va a decir? Eso es la emoción. Cuando hablo yo emocionalmente por el tema. Y así fue que jugó. Le cambia el esquema a Cerro y va por el empate. Va por la mínima. Yo no le veo a Cerro, por espíritu de juego, tener que decir. Si se pierde por 1-0, 2-1, igual Cerro pasa. ¿Cómo se mide emocionalmente? ¿Cómo vos le decís al jugador? ¿Quién más puede enseñar cómo se le dice al jugador? Tranquilo nomás. Si el partido que está 2-1 a favor de Olimpia y nosotros seguimos, dicen el Cerro y Olimpia, ¿cómo se le dice al jugador? Que alguien le enseñe. ¿Cómo vos le cambiás el espíritu mental a un jugador? ¿Cómo vos le decís a Moreno, Martín Moreno? Bajan a buscar la pelota, porque están todas las defensivas. Va a tirar la pelota a Solaro. Y ahí va a picar Enzo Jiménez. No sé si va a jugar Enzo. Alan va a jugar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se explica el desarrollo del trámite de un partido cuando yo te saco? Una cosa es lo que decía Aldo con relación a Atlético Madrid, que sabemos que juega de contra. Cerro tiene otra estructura de juego. Aquí no tiene que tener, aquí no tiene que tener la pelota. Explícame cómo se hace. Feliganiza. Y así a la ligera fácil, tiene que cambiar. ¿Cómo cambias? Exactamente, y no sé si va a cambiar Chiqui, ¿verdad? Porque ya viene jugando en todos los equipos de la misma manera, su posesión de la pelota, ¿verdad? Yo creo que va a entrar a hacer nuevamente eso. Y con lo que decía Pancho, Olimpia se fue y le ganó a Cerro presionando arriba y dejando espacio en su propia cancha, ¿te recuerdas? Se fue y le presionó ahí arriba. Y a graficar, toma la pelota Patiño. Vamos hoy, toca Duarte. Le dice Duarte a la Rodríguez, andate nada más arriba, eso ya está estructurado. O no, hace gesto, hizo. Sí, hizo. Andate. Y ocurre que de una posición de juego, Chiqui le va a decir antes del partido, señores, revienten la pelota. ¿Cómo eso? Si le va a la pelota al adversario, que te va a atacar otra vez. Explícame en apodo, Denis, cómo se revienta. No entiendo cómo puede cambiar un formato cuando vos tenés un estilo de juego. Vos mismo dijiste que cuando había que poner un volante más contra, sí, ¿quién era? Contra Olimpia. No sabía dónde estaba parado, sí. Chiquiarse, se tomó todo de la cabeza, ¿cómo haces? Lo que no tiene que hacer es exagerar en el toque ahí atrás,
Porque le da ventaja a Olimpia que le presiona y eso nomás. ¿Y quién te asegura que reteniendo el fútbol no le va a crear complicación a Olimpia? Con alguna sorpresa de Carrascal, con una pelota larga. Porque Olimpia te va a venir y Carrascal puede meter una pelota larga. Porque también Olimpia corre el riesgo. Claro. Sí. Porque Olimpia tiene que atacar. Cerro le hace un gol y... Estamos de acuerdo, Pancho. Termina la historia. ¿Por qué tiene que cambiar de estilo Cerro? Es lo que no entiendo. Pero lo más seguro es que la pelota está en el campo rival. Pero le vas a hacer a un Cerro desprogramar lo que tiene como espíritu de juego. Entonces está en peligro su clasificación. No, pero sí pasó. Si vamos a parar al Chiqui, tiene que salir de su matriz. Contra Olimpia demostró eso. El Cerro desprogramado, no jugando como siempre, sacó un punto en Uruguay. Si hace el mismo partido, tiene las mismas posibilidades, me parece, de sacar un punto ante Olimpia. Pero, jugante Peñarol, que es lo más espantoso que vi. No, no. Pero Olimpia está un punto encima de Peñarol. No, pero ante Peñarol, que Alberto Quema, yo le voy a dar toda la credibilidad cuando dice Alberto Quema, paupérrimo. No hay paupérrimo, significa lo peor de lo peor. Paupérrimo es peor que decepcionante. Lo último. Es lo último que hay. Paupérrimo, dijo Peñarol. Pero Cerro no puede abrazarse entre todos y festejar porque a Peñarol que erró un penal y sacó el empate y ya es la gloria para Cerro. Sí jugó contra el peor equipo de probablemente de la Copa. Pero la complicación para Olimpia. Tiene que ir a ganar a Cerro y no le pudo ganar a Peñarol en Montevideo. Claro, yo hablo de Cerro. Como dice, no estoy hablando de Olimpia. Los dos tienen fantasmas encima, esa es la realidad. Cerro tiene los fantasmas de eliminaciones históricas en Copa jugando en su casa, como también Olimpia tiene los fantasmas encima de no poder ganar fuera del ejemplo, porque lo que pasó en la Nueva Olla te va a pasar una vez con Chiqui, ahora ya aprendió, y se está notando en los últimos partidos que hizo Cerro. Ahora veremos qué versión, los dos van a entrar con cuidado, fuera de la necesidad que tiene Olimpia, va a haber un cuidado y un estudio inicial en el comienzo, no le veo a Olimpia en el comienzo yendo a apretar allí, atropellando, fuera que va a necesitar los dos goles, va a ser siempre inteligente Julio Cáceres, y más con las bajas que está teniendo, que no es poca cosa. Lo de Salcedo en defensa, ahora lo de Richard Ortiz. Y Antolini que sabe cómo está. Así mismo. Y restan días para ver cómo llegan de cara al miércoles. ¿Qué puede suceder en las próximas horas? Porque lo de Richard fue en un entrenamiento. ¿O fue ayer entrenamiento propio? Porque allí fue su lesión. Antes de viajar. Pero fue en la otra alternativa, si no juega Alcaraz, es que juegue Gamarra de central. E Iván Torres de lateral. Eso se pasó ayer o de Gamarra. Si vamos a punto como ayer, flojísimo Gamarra. Tito Torres lo veo más en las redes que en la cancha. Paiva, autito chocador. Con ese Paiva, Olimpia no tiene chance el miércoles. Que se deje de protestar. Sí. No, porque encima que se tira con por cualquier con todo respeto, pero con este nivel está nuevamente para allá. Préstamo al fútbol venezolano. No. Así como estuvo alguna vez. Pero cierto. Estaba genial Paiva. Paiva se tiene que dar cuenta que está en Olimpia, que tiene que tener un nivel mayor. Ayer, El cambio, el partido le mandaba a Cáceres meter los goles de González antes. Ayer ya Roldán en un momento dado ya lo miraba como diciendo, hasta con hartazgo, el árbitro del partido diciendo, deja de tirarte. Su entrenador le tiene que decir. Le tiene que decir. Entonces, que le saque. Todo lo que le mande a la reserva ya. Para que pueda aprender el jugador. Para que aprenda el jugador. Si no, no aprende nunca. Ya no está Julián Benítez. Pero hay dos jugadores que se quedaron con esa línea de tirarse por cualquier cosa en el fútbol paraguayo. ¿Le voy a ir en? Uno es Richard Salinas. Dios mío, se cae por cualquier cosa. Y el otro es Guillermo Paiva. Son jugadores de primera. Y no le van a estar cobrando todas. No porque tiene la camiseta de Olimpia y se tira. Acá a lo mejor, pero afuera no. Ayer Roldán le miraba y le decía, ¿qué te tiras? Y protestan demasiado. Y encima se levanta y protesta. Se pone a la amarilla. Y eso le quita energía al jugador. No es... Ya que estamos, un ejemplo... ¿Qué te tirás? Ayer le pasó a Melgarejo. Mano a mano con el arquero Bento de Atlético Paranaense. Nunca fue falta. De cara al gol y se tira. ¿Qué hizo Melgarejo? De esa jugada viene el gol de Paranaense. Está la maldita costumbre de nuestros jugadores de quererse tirar. Y está mano a mano con el arquero. Tiene el gol de la clasificación. Y toda la tranquilidad del mundo a partir de acá, que ya no te importaba el partido contra los bolivianos, tenés medio título encima y Melgarejo de cara al arco se tira. Y Lustó, excelente arbitraje. Estaba en todas, no había una donde le engañara. Y eso hace nuestros jugadores acá en el campeonato local. Se tiran, simulan demasiado, no colaboran con el árbitro. El día que empiezan a cobrar los árbitros la simulación, ahí se van a parar, se van a calmar los jugadores. No, hubo un ayer de Paiva que tenía como para... que tenía como para encarar, como para ir en esa carrera donde Derli González pone una pelota al vacío. Se tira.
Se tiran. Yo no sé si vio pensando el campo y le quedaba mucho y dijo, ah, no, no llego. O... se tiró. Piensa que le va a cobrar. Entonces, hay que sacar esa mala costumbre. No puede ser en un equipo grande que está aspirando a cosas, que se está jugando, que es un plantel corto, que tiene todo en contra prácticamente, otra vez vos venís a complicar a tus compañeros. En vez de hacer la fatiga al cuerpo técnico. Yo creo que Cáceres lo habla y lo recontra habla. No puede ser que no le hable. Y él es acá. Es acá el problema. Digo, al decir acá, en la cabeza, o sea, arriba. Porque físico tiene, aguanta bien, es un buen jugador. Buen jugador cuando está bien, técnico, es un delantero muy técnico. Pero ya no... Sinceramente se le subieron los humos. Escuchó tantos elogios que últimamente está en otra paiva. De los festejitos de su cumpleaños, la novia, otra cosa, no, está en otra paiva. Que tiene que pisar tierra y volver a ser futbolista. Porque hoy se crea un superstar, superestrella. Y tiene que bajar un cambio. Un segundo, ya vuelve. Proba École la decía perfecto para calzados deportivos, muy fácil usar ese cano minuto. École Oikoité, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano, conseguilo el por mayor en Proben y sea llamando al 0983-459139 en la web proben.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femayflores.com. Regala amor, regala femayflores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay. Diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11,900 contado y financiación propia. Hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos, cerámicos, porcelanatos, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, Kilómetro 21, Ruta 1, Kilómetro 17 y medio y Loma Putá, Kilómetro 9, 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @ Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para dos personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Para ir redondeando, esto por cierto se vendió la audiencia recién, o no. Colón era el cuarto y clasificó primero, ¿es verdad? Sí. Con una actuación muy mala, muy magra en la Argentina. Después se dirá que el fútbol argentino mejor que este y aquello. Ahí nadie se suicida. ¿Cómo y con anda? La etiqueta que sigue mandando. El estadio gigante de... Cementerio de los Elefantes. Pasó Peñarol, pasó Cerro, pasó Olimpia. A los tres se lo comió Bío Colón. Así esa es la realidad. De local tenés que ganar. Y es lo que está haciendo Colón. Y hasta bueno, y acá contra Olimpia los dos goles que le anularon. Sumado a eso. Si quería uno, igual ganaba. Así que, porque anotó, marcó, lo hizo. Iba a ser impecable lo de Colón. Impecable lo de Colón. Y desnuda a los equipos paraguayos. Sí. Lo que le pregunto a Denis Canisa y no está convencido es que cómo va a cambiar de esquema de Chiqui. Es así, se va a jugar ante Olimpia. Es que tiene que cambiar. No, mi pregunta es muy sencilla. Que se va a jugar Cerro ante Olimpia para cambiar esquema. Tiene que ser inteligente. No, volvemos. Yo le llamo esa, inteligencia se, a eso. Se les dio la lectura que yo te iba. Sí. Es decir, Olimpia diezmado, sin Richard, sin Saúl. Hay que ver si está Antolín, con los problemas que tiene. Olimpia no convence futbolísticamente. Yo cerro, aunque no esté bien. Ya está así, bien, contra Olimpia. Voy a cambiar mi quema porque tengo miedo de vos. Me dirán, fútbol de resultado. Sí, pero Olimpia tampoco es la maravilla. Así vos me decís que Olimpia... ¿Se entendió lo que digo? Sí. ¿Cómo vos le hacer cambiar la mentalidad y le vas a decir, no, hay que cambiar, a qué Olimpia, a qué Olimpia? No sé. Así tenés que decirle a Carrascal. ¿Qué? Dice, ¿a qué Olimpia? Deja de tocarte la vinchita, deja de esto. Pero no solamente Olimpia, con el que juega es. Te digo nomás. Pero contra no Guaireña y contra lo que jugó se tocaba la vinchita. Pero este fue el último partido, Arturo. ¿De quién? Y de Cerro y de Olimpia, 95 minutos. Depende mucho de quién va a ser el árbitro también, para ver si qué versión de Carrascal. Ojalá sea un argentino. Te digo nomás. Un brasileño. Te digo nomás también, por Carrascal. Porque Carrascal últimamente te protesta su vinchita. Hay muchas cosas, sí, ¿cierto? Sí, sí. Te protesta el árbitro, un árbitro argentino. Lusto, por ejemplo, me gustó ayer. Como dice un ex entrenador mío, tiene que cortarse la cara para ese partido y entrar ahí de malo. ¿Cubilla? Sí, para ese partido. Para el partido del... Sí, inventando una cicatriz. Una cicatriz. Arturo, preguntale a Denis, dice...
Ladio Franco, ¿por qué Olimpia jugó con dos laterales izquierdos y dos laterales derechos? Dice. Ayer. Sí. ¿Y responde, nena? Y no tenía mucho, no tenía mucho realmente. A mí me gusta mucho el lado derecho de Olimpia, con Otálvaro y Salazar. Uno ataca, otro se queda. Hay veces que Otálvaro se queda lateral y el otro es al ataque y viceversa. El lado derecho me gusta mucho. Pero ayer nomás fue jugar frente a un muy buen equipo que no le dejó hacer absolutamente nada. El lado izquierdo no, ¿verdad? El lado izquierdo a mí no, Arturo, no es bueno. Plenamente con lo que dice el niño sobre Paiva. Pero también quiero acotar algo, de que en una parte de la culpa también tiene cierto sector de la prensa que le hizo muy grande antes de tiempo. Mismo caso ocurre con el jugador Enciso Libertad, que antes de ser algo, la prensa le alzó demasiado y todavía no es nada. No, pero yo creo que sí, eso marca una gran diferencia, discúlpame. La Paraguaya Mueblería S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Nocaun Aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Nocaut, con el sello y garantía de base. En Electrobam vas a encontrar grandes ofertas y los mejores precios del país. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electrobam, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y ya está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son más magníficas, por eso en Erimark hasta el 31 de mayo con tus compras desde 200.000 uraníes se participa en el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 uraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Dice que Gamarra, ese Gamarra tiene posibilidad de decirle que se dedica a jugar, Gamarra. ¿El de Olimpia? Sí. Demasiado se hace el Argel, quiere ser un jugador malo y no va, dice. Mateo. Vos redondeando tu concepto, porque hablamos mucho del partido del próximo miércoles. ¿Qué es lo que considera de Arce? ¿Qué cambia su formato? ¿Para el próximo partido el miércoles? Sí. ¿Y cómo va a cambiar su formato? ¿A quién le va a poner? No, puede poner los mismos hombres por la forma de jugar, ¿no? ¿Y qué quiere? ¿Que juega lento? ¿Que juegue contra golpe? ¿Que no pelotazo largo? No, no, que no juegue demasiado, que no haga toque intrascendente ahí atrás, entre centrales y laterales. ¿Tiempo contra Olimpia en el defensor, el primer tiempo? Exactamente, porque Olimpia le va a pescar y le va a cazar y le va a hacer un gol. Pero cuando terminó el partido, aquel partido, Chiqui Arce dijo, no me gustó el primer tiempo que hicimos. Y fue resultadista ese primer tiempo. No, pero Pirida Mota. Sí. Pero yo te digo, el que pero... se fue y le ganó por el torneo local allá, Olimpia, ¿se recuerda? Ah, sí, sí, ese, sí, cerró jugó forma. Como siempre. Y... sí, Olimpia le fue, Olimpia le presionó, y... le corrió, le mordió. Y en base a ese antecedente cambió Chiqui para el partido del Defensores, en Copa Libertadores. Sí. Y el primer tiempo de Cerro fue muy malo. Muy malo. En el segundo corrigió. Pero el contexto era diferente, el empate claro. Allí era primera fecha recién. Hoy, sí. Si Cerro juega así de mal y sale 0-0, va a salir a festejar, porque va a clasificar. Lo dijo Julio Jiménez, el partido del año para Olimpia. Pone todo, no va a quedar más nada después. Es el partido, y Cerro es consciente, y te tiró el mensaje, va a entrar, y ahí lo que dice Denis, que tiene que cambiar Arce. Yo no creo, Denis Caniza, que Arce vaya a cambiar. Entonces pone en riesgo su clasificación. ¿Pero por qué va a poner en riesgo su clasificación? Y te estoy diciendo, esa cosita simple que te estoy nombrando, puede ser que ocurra en ese partido. ¿Cómo puede ser que no? Sí, puede ser que no. Puede ser que no, puede ser que no. ¿Pero para qué va a arriesgar? Si ya tiene ya... Pero, Chiqui, el juego de Cerro no fue lo muy arriesgado. Si sale tocando de allá. Lo que vos tenés miedo es que le pegue una pelota, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, eso es otra cosa. Convertite en el profesional que querés ser en UCSA. Contás con las carreras RAM, Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram o Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos.
Estos son los más buscados de stock. Hoy tenés 44% de descuento en shampoo y acondicionador Clear 200 ml. Llévalo a tan solo 12.800 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados stock. Dice José Solís. ¿Vos te acordás en cuarto de final Olimpia ante Cerro, de ida ganó Cerro 1-0, gol de penal de Hicks? Para el partido de vuelta se instaló casi el mismo tema. Cerro salió a jugar como en el primer tiempo en el que había sido superior. Salió a jugar como en el primer partido. El empate le bastaba. Ganó Olimpia 3-0. Samaniego y Monzón, 1991. El mismo José Solís responde. O se contesta, claro, era otro Olimpia. Bueno, estamos hablando, José Solís, de Monzón y Samaniego. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py, Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos, cebolla sobre plata, Empeño mejor cotización, Sarmiento casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento leve y mejora, es un producto de Laboratorios Sinufar. A partir de ahora, encontrá Mentovic ungüento entre los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000.000.000 en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra solo gratis, y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Decía Julio Jiménez, representante de Olimpia, asesor jurídico. El partido del año para Olimpia. No deja de tener razón, ¿verdad? Estamos analizando acá si Peñarol le gana a Colón y Olimpia pierde, Olimpia se queda sin nada. Terminó todo, ni Sudamericana ni nada, no hay. O Papa Olimpia al año. Fíjate vos lo que es jugar el partido en cancha Cerro y estar pendiente del otro resultado. Sí. Que te digan, está ganando Peñarol y el partido está 0-0. Y vos sabés que sí. Terrible. Terrible. Terrible, y con ese argumento puede jugar chiquiarse. A mí me extraña a Denis Canizza, porque quiere que cambie si Denis Canizza sabe que si Peñarol le gana a Colón y en un momento transmite al partido, sabe que está ganando y el partido está igualado. Claro que se vuelve y loco. Del otro lado está en la misma, el partido del año para Cerro también, y más en su campo. ¿Qué? Y el partido del año también para Cerro de la Copa. Imagínate perder en su campo. Si se elimina Cerro. Va a ser una derrota histórica. Por eso. Por la presión de no eliminarse. Por eso es el partido también para Cerro. Vamos por parte, niño, discúlpame. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los libros de la historia de aquí a 30, 40 años que Cerro eliminado por Olimpia en su propio estadio, la Libertadores. Era diferente. Ese 3-0 fue en el Defensores, en el 91. Ahora va a ser en su propia. La responsabilidad tiene Cerro. Para mí, pienso que la responsabilidad tiene Cerro, la obligación. Porque Olimpia, yo al menos, o sea, Cerro es medio complicado todo, va a ir más tranquilo, sabiendo que puede quedarse en un, no sé, 50, 60% eliminado ya. Y así seguramente muchos olimpistas están pensando. En realidad que la historia te manda que no te puedes ir tranquilo. O sea, la historia para los dos, futbolísticamente, no te digo nomás. Para los dos está la presión. Yo no creo que ninguno de los dos se vaya con una que mochila. Que si Olimpia se elimina... Está, para la gente de Olimpia ya está. Pero que tiene la presión del resultado Olimpia no es Cerro. El que se va a ver presionado para hacer los goles y que no te hagan es Olimpia. Es la necesidad de salir a... Sí, claro. Pero creo que entiendo a dónde va Denis, a que sería más trágico para Cerro quedar fuera que para Olimpia. Por cómo viene delante de esta última. Claro, y por ser local y... Claro, claro, así es. Y está mejor perfilado. Por eso. Sí, vos sabés lo que significaría para... Y ahí coincido con Jorge. Si Cerro se queda eliminado, hacia algo que se va a recordar por siempre. Pues sí, si Peñarol le gana a Colón y Olimpia le hace la diferencia. No, que Olimpia le gane a Cerro directamente, o sea, que lo elimine por dos goles. Y Cerro queda fuera de Libertadores. Va a entrar a la Sudamericana, pero... Sí, pero queda fuera, sí. ¿Sabes cómo? Hasta canciones se van a hacer de eso, de la barra. Eso, va a hacer primera, sticker, video, de todo. En eso entiendo a Jorge también, y estoy de acuerdo. ¿En qué es lo que está de acuerdo? No, y que si Cerro se queda eliminado, la vida va a ser enorme. Dentro de 50 años nos vamos a acordar el clásico en el cual Olimpia le dejó fuera en fase de grupo a Cerro. Y la presión tiene Cerro. La presión tiene Cerro. Olimpia no y tiene. Con esa presión va a jugar Olimpia. Para mí, 50 en cuanto a la presión, los dos. Pero viene mal herido ya Olimpia. Las bajas sí. Las bajas que tiene ahora con lo de Richard y lo de Salcedo. Está Juan Carlos Petengil en línea, el vicepresidente de Cerro Porteño, para justamente hablar de este momento. Dos superclásicos importantes que se vienen. ¿Cómo le va, don Juan Carlos Petengil? Aquí Francisco López le saluda desde la mesa de fútbol a lo grande.
Buenos días, Francisco, para vos, para tus colaboradores, para el comandante y para toda esa gran audiencia de Fura Lo Grande. Un saludo en este día. Bueno, te saludaba, estamos en contacto también nosotros con los colegas uruguayos y estoy ahora retornando al estudio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, Arturo, ¿cómo estamos? Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, igualmente, estamos hablando mucho y debatiendo mucho lo que serán estos dos partidos, el domingo y el miércoles, pero creo que vamos a coincidir que el partido es el próximo miércoles en La Olla, el partido. Bueno, nosotros nos estamos preparando desde el martes de noche y miércoles de mañana, ya de ayer, para ver cómo mejor lo podemos encarar el partido el domingo, ¿verdad? Nosotros, para nosotros la apertura es también un objetivo, pero el objetivo principal del club este semestre era pasar de ronda, así que el miércoles en La Nueva Olla Cerro va a estar con todas sus luces, vamos a estar todos expectantes para poder dar un lindo espectáculo y poder lograr esa clasificación a la segunda ronda. Claro, y nos decía Juan Carlos, Julio Jiménez, delegado Olimpia y asesor jurídico, para Olimpia es el partido del año. Seguramente hay que, sobre Olimpia nosotros no nos gusta opinar, que Olimpia opine sobre Olimpia, nosotros nos concentramos en lo que es Cerro Porteño. Creemos que Cerro Porteño tiene un muy buen plantel, un muy buen cuerpo técnico, que estamos en un muy buen momento y tenemos que traducirlo eso tenemos que seguir traduciendo eso al césped, a la cancha y tratar de sacar un buen resultado en ambos partidos y clasificar a los octavos de final sería lo ideal. Claro, la responsabilidad la lleva Cerro jugando de local y dos goles de diferencia, pero no es un partido más. Juan Carlos, porque Cerro tiene la responsabilidad suya en un clásico de avanzar, como vos lo estás diciendo, pero no va a ser un partido más por todos los ingredientes que siempre se tiene en situaciones como esta, ¿no? Y todos los clásicos, Arturo, para Cerro son importantes. Todos los partidos de Copa de local son importantes. Este tiene un aditivo para la afición, un aditivo más que es contra el tradicional rival. Nosotros vamos a salir a jugar, a proponer, a tratar de instalar nuestro fútbol y tratar de sacar un buen resultado y pasar a octavo de final, que es la meta que nos hemos trazado al comienzo de año. Bueno, ¿y cómo siente Luis, tu papá, desde afuera todo esto? ¿Charlan en familia, Juan Carlos? Y papá nos acompaña a casi todos los partidos. No se pudo ir a Montevideo, pero sí estuvo en Santa Fe. Entonces pude ir a Montevideo porque fue su cumpleaños justamente el lunes, y el domingo nosotros nos fuimos, ya el plantel ya se fue el domingo de noche para entrenar allá el lunes porque jugamos el martes, ¿verdad? Y él acompaña muy de cerca, siempre estamos juntos, siempre estamos con Juan José, con el doctor Juan José, con el departamento de fútbol, con el doctor Agüero, con el doctor Martín, ahí siempre colaborando y trabajando de cerca. Y bueno, vamos a seguir charlando, Juan Carlos, vos como vicepresidente de Cerro, las sensaciones que te da en lo que viene y este partido del domingo y el partido del miércoles. No es muy común que se tengan dos clásicos seguidos, uno por campeonato local y otro por copa. El clásico es el espectáculo más lindo que tiene no solamente el fútbol paraguayo, sino el Paraguay. Por eso el domingo vamos a ir a la cancha, al Defensores, al entrar al Ciclón, con espero la mitad de del estadio Defensores lleno de público cerrista, y el miércoles esperamos a los más de 43.000 cerristas que pueden entrar en la Nueva Olla para alentar al equipo, para festejar, si Dios quiere, una clasificación a octavos, y después ya el viernes que viene es el sorteo del mata-mata y esperemos. Y ahí vayamos viendo paso a paso, fase a fase, cómo nos va tocando. Bueno, Juan Carlos, un saludo a tu papá Luis, acá desde la mesa de fútbol de Lo Grande. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Gracias a vos, Arturo, a disposición cuando quieras. Y un saludo a toda esa afición azulgrana que nos ha acompañado el martes en un Uruguay con viento, con lluvia, con todo. Y a la gente que no pudo ir, que acompañó por televisión también. Un saludo afectuoso y un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro. Arturo, yo creo que ayer Julio Cáceres hizo tarde los cambios. Pai y Betito no se justificaron ya en el inicio del segundo tiempo. Tienen que salir a pesadilla, la pelota apurada en el talón de Aquiles. Saludos, Ciudad del Este, dice Toto desde Ciudad del Este.
Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Trubilla representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Para la compra en regalos y muchos productos más, te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país. O sea, tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubylock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982-232323. Rubylock Alarmas, estés donde estés. Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online donde ganas seguro. Y para celebrar el mes de las madres, hay 15 millones en premios hasta el 25 de mayo. Ingresa a Slot del Sol Online, participa del gran torneo de Super Mamás. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana el Aldelor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana el Aldelor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Tenemos instante a Cáceres y a Luis Zárate en instantes. En Comisi, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisi para o seguinos en redes. Comisi para 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Escuela Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llego a recuperar la Zeta Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como arroba recuperar el PY, recuperar la Zeta Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con El Sol Seguros, puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con todos los asegurados, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Arquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Bueno, vamos a Cáceres y a Luis Arlet. Explicaciones, creo que después pues, el primer tiempo dimos espacio, dejamos de tener ese deseo de la posesión del balón, donde prácticamente cedimos más al rival, la cual ellos en una jugada pudieron empatar el partido. Nosotros tuvimos la oportunidad también de poder generar, pero estuvimos erráticos en el primer tiempo. Para mí, creo que el secreto era tratar de jugar, de tener más posesiones, que creo que lo pudimos haber hecho también como el primer tiempo, como lo hicimos en el segundo, pero creo que también hay que analizar siempre bien. El rival jugando en casa intentó y en una de esas que nosotros lo dejamos lo aprovechó bastante bien. Luis, ¿cómo está el grupo después de la derrota? Yo creo que el grupo estaba motivado. Esto nos va a servir para ir a nuestro país a luchar, a dar todo de cada uno. Y yo creo que este partido nos sirvió para mejorar en pequeños errores, para motivarnos más. Yo creo que el partido allá en Paraguay va a estar. ¿En qué pensás que se equivocaron en la noche de hoy, teniendo en cuenta la ventaja que tenían inicialmente, Julio? Específicamente a la hora de defender, creo que en el primer gol no miramos solamente la marca, entramos muy adentro del área también, dejamos a jugadores lejos del área como para que él también pueda definir, ¿verdad? La definición también fue buena. No se puede objetar, y el segundo gol es una pelota parada donde estuvimos en esa parte, digamos, floja, donde cedimos el balón y prácticamente uno que cabecearon fueron adentro nuevamente, ¿verdad? Son partidos de copa que siempre uno inculca a los muchachos que alguna vez cuando es un partido parejo, en la pelota parada se hace la diferencia, ¿verdad? Pero uno creo que
analizando bien el compromiso después del ingreso también de Adelio, Ale en el medio, nos dio ese toque también de poder generar un poco más, de aprovechar los espacios, pero ya no tuvimos fino, digamos, para la hora de definir. Luis, están prácticamente al borde de la eliminación. ¿Cuánto pesa eso en el plantel actualmente de Luis? Yo creo que es una gran responsabilidad ir ahora a Paraguay y sacar los puntos. Y nada está perdido para nosotros. Como te dije, esto nos motiva más. Y yo creo que vamos a sacar resultados allá en Paraguay. Me imagino que de vuelta frustrado, molesto consigo, porque se dieron las cosas en esa primera etapa, como bien mencionó, pero las mismas cuestiones quizás que venimos hablando fecha tras fecha de esa desatención en la defensa, ocurrió en el partido de hoy, y en el segundo tiempo ya esa intranquilidad, esa ansiedad de querer tratar de por lo menos empatar el partido. No, sí, la verdad que a nadie le gusta perder, ¿verdad? Nosotros venimos luchando desde el comienzo de esta Libertadores con todas nuestras limitaciones, siempre tratando de imponer lo mejor, buscando siempre la mejor alternativa, más que nunca para este partido, con dificultades de escoger los jugadores, algunos jugadores importantes, nosotros también lesionados, pero no pudimos aguantar primero el primer tiempo esa diferencia que estábamos teniendo, y el segundo tiempo creo que estuvimos mejor que el primero, manejamos también el balón, empezamos a mover, a generar situaciones. Creo que ya cuando ellos llegaron al 2-1 fue donde nosotros ahí sí nos apuramos más y no estuvimos tranquilos, entramos en el nerviosismo, pero era normal, ¿verdad? Es un equipo que tengo a varios jugadores también que están comenzando a competir internacionalmente, y entonces es normal que puedan pasar eso, ¿verdad? A nadie le gusta perder, pero como dice Luis, nosotros vamos a prepararnos para el último partido, tenemos todavía esa posibilidad, entonces lo vamos a jugar a hasta la última chance. Luis, en los goles, ¿qué nos puedes comentar de tu posición? ¿Qué ocurrieron tanto en el primero como en el segundo? ¿Fue desatención o fue una falta de coordinación ahí con la defensa? Bueno, yo creo que fue pequeños errores individuales y grupales, porque creo que nos metimos muy al fondo, también dándole chance así al rival de poder dañarnos, y yo creo que fue una desatención grupal. Profe, este resultado, ¿te replantea las cosas mirando un poco lo que se viene, los próximos dos clásicos, o está ya definido que un equipo alternativo va a jugar el domingo y otro equipo el próximo miércoles? Y vamos a buscar cuál es el equipo ideal, ¿verdad? Nuestro plantel está muy limitado, es corto. En el club se exige mucho, y más todavía jugando el clásico, ¿verdad? Vamos a tratar de mirar bien de los jugadores que han jugado, del descanso que van a tener en estos días, escoger bien para hacer una conformación de un buen equipo para el torneo local, y después también jugarnos todo en el último partido de Copa. Julio, buenas noches para Universo 970. Dos cuestiones. William Candia, ¿qué te pareció su partido? Se generó mucha expectativa en cuanto a su titularidad. Y lo de Saúl Salcedo, que se pierde el partido de vuelta ante Cerro Porteño por la acumulación de tarjetas. Bueno, lo de William, yo creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que hizo. Es un jugador que te da también ese toque que uno necesita de pedir el balón, de jugar, de buscar opciones, ¿verdad? Hizo un gran esfuerzo hasta que nosotros vimos que ya estaba muy cansado y optamos por el cambio, ¿verdad? Y lo de Saúl es una lástima, porque es un jugador muy importante de vuelta para nosotros, pero como venimos haciendo en cada partido, buscando recursos de los jugadores que tenemos, lo vamos a buscar nuevamente el recurso para el último partido y poder encontrar el buen reemplazante para él. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. César Cáceres, Luis Arate. Mi idea, tu mejor idea, la marca número uno a nivel mundial. Busca sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, los electrodomésticos Mi idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger, renová tu casa con Sika, queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías y pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec.
Fleming. Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751, Casi Copacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kendall, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar, realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, acceded 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, seguro es Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguro es Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima, Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Están en sintonía el programa Michel Ramírez, Sebastián Garay y Jorge Leiva. Camino a Formoso para una cobertura periodística. Saludo a los colegas en sintonía de Fútbol a lo Grande. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores de descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Comunicate al 443-600. 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. 13-20, repasamos la intermedia, niño, ¿te parece? Sí, señor, triunfo importante en la fecha, en la mañana de Guaraní de Trinidad. Ganó 1-0 al 3 de febrero y se frenó momentáneamente Pastoreo. Empató ante Martín Ledesma 0-0 y sobre el final su arquero tapó un penal. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544-rentamac.com.py. Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocotril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Claro, árbitro, todo designado ya. Están todos los árbitros. Minutos los detalles. Antes, dos partidos para cerrar. Hoy Atirá Luqueño a las 15 en Atirá y mañana Fernando de la Mora San Lorenzo a las 15. Así se cierra la fecha 8 de la intermedia. El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, sí se puede. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buenas ojos una fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con tus tarjetas de crédito Bancop compras hasta en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país y además acumulas puntos. Promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Vamos con el repaso de lo que se vendrá mañana, 17:30 en los Jardines Angelito, Tacuaré ante Ameliano. 17:30 el árbitro José Méndez. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopichupe Quitadol. En Anuncia Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre Ruta 2. Con mínimos requisitos, posición inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Más de repaso de partidos. 12 de octubre, Guaireña, se juega en el Luis Salinas. 19:45 en Itagua, el árbitro Samuel Morales, mañana 12 de octubre. Wow.
Guaireña. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósito, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF. Ingresa a bnf.gov.py/cnbbnf, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichu con paraguayo, como vos. Resistencia Sol de América en los Jardines del Quelito, el sábado 16:30, Carlos Benítez, árbitro de Resistencia Sol de América. Wilmar SRL Electrodomésticos, vale, joyas y perfumes, una. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. Atlético Mineiro es el líder en el grupo D, tiene 8 unidades, 8 igualmente para Tolima, pero por diferencia de goles segundo el equipo colombiano. Tercero, Independiente del Valle con 5, América de Minas Gerais es el cuarto con 2 unidades. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso, la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236 y la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SVKA, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. El grupo E-Corinthians es el líder con 8, 7 unidades para Boca, que es el segundo. Hoy juega el Deportivo Cali, que está con 5. De ganar va a pasar la línea de 8 puntos y va a dejar a Boca tercero en la tabla. Always Ready, el equipo boliviano, está con 4. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Duque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 674-544-rentamac.com.py. Con Upisa, disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabocadrillo y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado, te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, si se puede. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buenas ojos una fuerte y es Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Realiza un adelanto en efectivo desde nuestra app móvil de Bancov hasta en 12 cuotas sin intereses o 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancov.com.py. Bancov, 10 años sin parar. Vamos a cerrar con Jorge Batti para la cadena, para la Red Monumental Satelital. Sí, Jorge Battaglioti. Santafesino. Santafesino. Vamos a cerrar y 54 para darle paso. Y 57 nos vamos, ¿verdad? Entonces 54, pero tenemos todavía minutos. Ustedes discutieron mucho el tema de Cerro y Olimpia, Olimpia. Sí, Cerro. Me quedaron tres grupos por repasar, de Copa. Y metele, güey. Más de repaso, Copero en el grupo F. River es el líder con 10, juega hoy ante Colo-Colo, que es el segundo con 7. Atención con Fortaleza, que también tiene 7, se sumó a la línea de la misma cantidad de puntos. Ya eliminado Alianza Lima, el equipo peruano, un punto. Obviamente veo muchos los noticieros peruanos. Ellos son súper poderosos por sus equipos coleros. Colón, 10 unidades, es el líder en el grupo G. Cerro 8, Olimpia 5, cuarto Peñarol con 4. Y en el grupo H, Flamengo es el líder ya, 13 puntos clasificado. Talleres viene segundo con 8, Católica el equipo chileno con 4, otro equipo eliminado, Colito Colerón, Sporting Cristal con 2. Los peruanos están últimos en sus grupos. ¿Quién es Colerito Colerón? Cristal y también Alianza Lima. Sí, porque se agrandan los peruanos, obviamente están... Último a sus equipos. Talleres ya clasificado también. Talleres ya clasificado, buen punto. Gradería Sur, para los hinchas de la Olimpia, 20.000 el domingo. Platea 40.000, preferencia 60 y VIP Albirroja. ¿Se habilita? Sí. 100.000. Precio accesible. ¿Y para Cerro Porteño cuándo? Yo miré incluso el sitio web a través del cual se venden las entradas y hasta ahora nada. No hay nada. O sea, solamente las entradas a la venta en ese sitio para hinchas de Olimpia. Y todos los niños deben abonar su entrada. Sí.
Así tenga un año, seis meses, va a tener que pagar. Voy a actualizar de vuelta a ver si no subieron. No, al querer comprar solamente entradas para gente de Olimpia, con esos mismos precios. ¿Para quién? No, solamente habilitan venta para Olimpia hasta ahora en el sitio web. Y por Marte Melgarejo no nos da bola, no nos atiende más. Antes hablábamos todos los días con él. No sé si eso quiere decir que Cerro se va a hacer cargo de la venta a través del club, a través de... Claro, porque hasta aquí no se debe conocer. Porque el otro día Malte nos decía que eso no va a pasar ahora porque son muchas entradas. Claro, sí, pero Preferencia y Platea se puede comprar ya en la aplicación. No, porque en realidad te Olimpia sale Preferencia A, Preferencia B. Ah, Sector Olimpia. Ah, correcto. Entonces hay un... Para Olimpia todo. Y sí, hasta ahora sí. Prioridad allí. ¿Y el partido el domingo a las 4:30 de la tarde? Sí, y marca buen tiempo, eso es importante, 22 grados la máxima y 11 la mínima, solo en principio para el domingo. ¿Cómo está, Julio? Bien, 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 cansado pero bien. Bueno, llegaron a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, señor. Bueno, y del partido de ayer, Julio, estamos debatiendo lo siguiente. Tomarlo como opinión, porque cada uno acá en la mesa tiene su opinión. Para mí, yo no digo que pase desapercibido Olimpia Cerro porque es pasiones divididas. Pero es consciente, Julio, que hacer es que el partido en cancha de Cerro y en la Copa. Sin lugar a duda. El partido del año es el del miércoles. Lo jugamos nosotros en la clasificación y ella igual. El partido del año, lo está diciendo Julio Jiménez, delegado y asesor jurídico. El partido del año. Y estamos analizando acá lo que representa para Olimpia ese partido en cancha de Cerro y cómo tiene que manejarlo con criterio. Hay dos goles de diferencia que tiene que hacer y no es un partido más. Es el partido para Olimpia, ¿no? Sí, el partido para Olimpia. ¿Y qué dice Cáceres? ¿Tuviste oportunidad de hablar con el técnico después de lo de ayer? Porque una cosa hubiera sido empate y otra cosa fue la derrota. Pero en uno u otro caso nosotros igual llegamos con la obligación de ganar. Entonces, tampoco se le dio mucho combustible a eso y no llegué a hablar con el cuerpo técnico. Ellos estuvieron reunidos en todo momento y bueno, ya están preparando el equipo para los dos clásicos, ¿verdad? Claro, uno va a poner más alternativo el domingo. Probablemente sí. Eso no saca para nada el prestigio de los clásicos, pero vos lo estás diciendo, Julio Jiménez, delegado de asesor jurídico de Olimpia. Este es el partido del año para Olimpia. Sí, Olimpia se juega mucho, ¿verdad? Se juega aparte, todo. No solamente se juega todo. Contra el tradicional rival, es en la clasificación en Copa, con las retribuciones financieras, Es todo. Para Olimpia el partido del miércoles es todo, Julio. Sí, es muy importante. Sin duda es el partido más importante del año hasta el momento. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Julio Jiménez ya te convenció. Sí, viene de adentro. No, y lo que yo te dije, bola. Me imaginé lo que te dijimos. Mirá los precios de la entrada. Va a ser atrayente todo clásico, sí. Pero los dos metidos enchufados en el partido de Copa, ¿o no es cierto? Así, vos me decías que Libertad no sacaba esos 6 puntos de ventaja, la cosa puede cambiar. Hablando de Libertad, niño, ¿qué tal tu jugador Barbosa? Muy bien, me saco el sombrero. A este nivel, ya exagerado, yo soy lo opuesto también. Sí, quería convocar a la selección ya, pero anda muy bien. No, para nada. No, realmente está jugando bien. Está jugando bien. Rindiendo muy bien. Es el mejor momento de Barbosa desde que llegó a Libertad. Con un caño. Sí, ya le estaba subiendo al avión. Y después. Y ahora mejoró bastante. ¿Aprendiste la lección, vio? No, él tiene que aprender la lección. Va por buen camino. No falta todavía. Ahora está maravillado por Barbosa. Desde que volvió de la suspensión. Sí, se calmó. Se dedica a jugar bien. Y mete bien y se va al ataque y tiene resto. Que siga por este camino. Ahora está mejorando mucho. Se mejoró. Que siga por este camino. Niño, opina lo que ven. Pasa que, claro, yo opino que para ella está tal cual, Denis. Yo opino no, pero él era muy irónico con Barbosa. Yo no digo que Barbosa no haya aprendido el tema de la suspensión, no estoy diciendo eso. En un momento fue el escombro defensivo. Ese tipo de oportunidad y lo aprovechó Barbosa. No. ¿Qué, Gustavito? De ti me enamoré sin darme cuenta. ¿Te enamoraste sin dar cuenta? Sí. Pero te enamoraste futbolísticamente de Barbosa. Y de ser el escombro defensivo, ahora pasó a ser la piedra más bonita que tiene en defensa y en equipo. O sea, sí, se convirtió. Sí. De patito feo pasó a... Es la verdad, Libertad. La ausencia de Tito Villalba y Enciso pesa. Primero era Enciso y Tito Villalba que anda pasando un gran momento en Libertad. Sumado a que pesa el enredo mental que tiene Garnero en el amarso de equipo. Ese es otro problema que tiene también Garnero. No aprende. Ayer estaba perdiendo y... Sí, no aprende. Ahí metió todo. Va a ser 100% su culpa si Libertad se elimina. Porque ahí sí no hay defensa. Porque le tienen que suceder las situaciones adversas a Libertad porque ahí meta todo lo que tiene.
Porque ayer jugó sin 9 inicialmente, Vareiro no estaba rindiendo, Bogarín no estaba rindiendo, el partido le llamaba que ya tenían que realizar esos cambios, que arriba necesitaba un nombre más. El que estaba jugando mejor, Melgarejo, lo sacaba. No entendí ese cambio. Y no empezó su mejor jugador, Caballero. Caballero no arrancó. Le dio chance a Gómez, pero hizo buen partido Gómez. En eso sí. Gómez fue uno de los que se mostró el juvenil allí, mostrando presencia. Y hay un mérito enorme de Cuello Lazo, es cierto, pero también una cierta culpa de Martín Silva, que te dan un gol de esa posición y no tener la lectura para... Pero, golazo de Cuello. Y una vez que le hace el gol, se desprogramó Libertad. Allí se aceleró Libertad, se aceleró con todos los campos. Y no sé si tiene que ir hablando de campo, que también es un campo sintético. Porque, quieras o no, no juega siempre en un campo sintético. Y a veces, para parar el balón, de unas cositas, te puede llegar a complicar. Lo que jugaron allí, bueno, no pueden decir eso. Libertad empata con el Stronger y clasifica. Sí. Tiene que ser, no sé... Para Víctor Villalba es imposible que De Strong empate con Libertad. Yo sí. Lo vería como trágico si Libertad se elimina ante De Strong. No, bueno, puede ocurrir, pero no debería de ocurrir. Claro, no debería. No, Víctor Villalba no cree en que se pueden dar resultados insospechados. Porque en la previa vos crees que así es. Y se te puede dar así es. Si ya no pasó fútbol, por eso Libertad. Sí, no, sí. Ya pasó, claro que sí. Cuando puede eso... Pero no, no sé. O sea, tenía tanta ventaja Libertad que parecía cómodo en el grupo y al final quedarse fuera. Están a un punto, se acomodaron todos. 7-7-6-6 tienen los dos. Niño Gustavito Sánchez, Cuello levantó. ¿Atendés el juego que hace el Cuello? Después es simpático. Sí. Se cree que es simpático. ¿Qué hora? El de las... ¿Qué pasteloso Gustavito será? ¿Qué tipo más pasteloso? Cuello levantó la cabeza y pum. Cuello levantó la cabeza y pum. ¿Qué? No está entendiendo. Cuello. Claro, sí. Levantó la cabeza. El gol de la semana. Hija de la gran puta. ¿Qué tipo más pasteloso? Sí. Golazo. ¿Qué? Viene mejor con sus chistes que con sus opiniones políticas. Le quería descalificar lo que dijo. Muy duro. Está bien el chiste. Y ocurre de Nicanisa que Víctor Villar le dice que es imposible luego que se... Que ¿cómo es tú? Yo si Cerro llega a eliminarse y se cumple lo que dice Gustavito el jueves, le cedo acá a mi lugar, que él venga. ¿Eh? Y que me enseñe Bahía a hacer la de operador y yo voy a hacer sin problema. Porque ahí le voy a felicitar. ¿Cómo el tema? Que si el Olimpia le elimina a Cerro y se cumple lo de quedarse sin el pan y sin la torta... Que Gustavito arranque el programa aquí en mi lugar. Sentado. Y vos te vas a la operadora. Y yo me voy a ir ahí. Pero Cerro, pues, vos estás diciendo la Libertadores, ¿no? Claro, de la Sudamericana igual. No, pero igual es caerse a pedazos ir a la Sudamericana. Cerro apunta a la Libertadores. ¿Después del comienzo? ¿O por el comienzo. Por eso ahí yo le doy la derecha a Gustavito. Y le voy a felicitar eternamente. Porque ahí sí va a tener 100% de razón. Si Olimpia le gana a Cerro. Si Olimpia le elimina a Cerro. Le elimina, perdón. Tiene que ser doble la diferencia. Sí. ¿Por poco no te suicidas así, eh? Y es que no... No sé, no veo la forma, no creo que Cerro... Y Denis que yo respeto y esa mucho noche lo de le vas a meter el trago, nada. No, ya es mucho. Para eso. No. ¿Para cuándo? Va a pagar la... No. Y Denis que ¡demonios! No, pero aclaro que no, que no quede como una expresión de deseo, sino claro. Que yo quiero que Cerro clasifique y Olimpia se elimine. Es lo que pienso, ¿no? No le den por muerto. Dice Cesarito Rego, ¿sabe quién es Cesarito? Sí, claro. Te apareció después de mucho. Cesarito Rego dice... El miércoles es el último día de Víctor Villalba en la mesa. El jueves pasa la consola, señor. Cesarito. ¡Demonios! Cesarito. Sí. Y bueno, es lo que dice él. Y bueno, tenemos que ir a poco con la entrevista a Jorge Battagliotti, ¿digo bien? Sí. Colón, todos los partidos ganó de local. Y Denis Canisa tenía razón, el mejor equipo Colón. Pues le miraba, no te da de ni canizar, le miraba. Y la previa más promocionada fue Peñarol, Olimpia en cancha de Peñarol, cuando jugaba la Copa. Sí. Dos campeones frente a frente de la Copa. Ya fue un chasco. Y otro para mí decepcionó el partido. Y Peñarol ante Olimpia y Cerro decepcionó. ¿También? Sí. Porque no, ¿sabes lo que es Peñarol? Y bueno, hay un problema entre Jorge y Gustavito. Porque venían bien en el negocio del pendrive, dice el vendedor. Puede ser. Pero es verdad. Ahora viene un nuevo... Bueno, tropical, algo así. Ahí ya no me incluyó en el negocio, Gustavito. ¿Y el vendedor qué tiene que ver? Los pen del verano sí tenía un porcentaje, pero ahora se lanzó solo. Compra su pendrive a Isho. ¡Hola! De 18 pulgadas. ¡Hola! Y vende 200. Ahora, ¿cómo vas a comprar en 18 y va a vender 250,000? Para poner alguno... Desde México, Guadalajara, ¿verdad? Saludos, Acapulco. ¿Esto incluye Gustavito?
Bueno, vamos, ya estamos diciendo pavada ya. Vamos con ya pavada ya, güero orilla. Vamos con Jorge Batelote, colega argentino. Jorge Batagliotti, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buen día para ustedes, ¿cómo andan? Bueno, después del partido, la clasificación de Colón, contanos. Y bueno, acá obviamente que se vivió de una manera que a falta de un partido para el final de la serie de grupos se haya asegurado la clasificación. Obviamente que es una inyección anímica, si bien era la única competencia que le queda por el momento debido a que el torneo local quedó eliminado por Copa Argentina, que es el otro torneo que está jugando Colón, tiene fecha para más adelante. Bueno, se vivió con mucha alegría por el grupo que había tocado Colón, con grandes equipos como Peñarol, Cerro y Olimpia, y ahora irá a Uruguay en busca de asegurar el primer puesto, si es que lo puede lograr, para los octavos de final, salir primero, creo que algo favorable te da. Claro, el hecho de definir en casa, como se dice. Ayer, en la reflexión que dejó el partido, Olimpia hace el gol, ¿cómo después viste a Colón con ese gol tempranero de Olimpia? Sí, golpeó mucho a la gente, creo que a los 6 minutos que comenzar perdiendo, cuando había una ilusión con la idea de quedarse con los 10 puntos, sorprendió, pero bueno, se vio que un Colón que no lo golpea para abajo, sino que lo despertó, después se vio, creo que como pasa en todos los partidos, el arquero de Olimpia jugaba con el nerviosismo de los futbolistas de Colón, porque hacía tiempo al sacar el tiro de arco, como después lo hacía Colón cuando iba ganando, buscó, tuvo muchas situaciones de gol, muy bien parada la defensa a la hora de sacar todos los centros que le tiraron, y después logró el empate. Se vio en un momento que Olimpia también avanzó en otro momento, pero se vio con un Colón un poco más efectivo y con un Lertora que tuvo su noche redonda. Sí, señor, y con relación al partido en sí, fue trámite normal, intenso frío en Santa Fe, pero enorme satisfacción para Colón clasificarse anticipadamente y ahora buscar el primer lugar. Sí, como decía, hace un clima futbolero, muy buen marco de público, la gente que se ve conectada con este equipo, se ve identificado con el juego con el equipo de Julio César Falcioni, y ahora acá en Santa Fe, si bien a Olimpio y a Cerro no le interesa mucho, se le vencen muchos contratos importantes a Colón, como el de Rodrigo Aliendro, el de Lertora, qué pasará con Lucas Beltrán, se va o se queda Bernardi, el futuro de Facundo Farías, así que Colón en octavos de final quizás sea un equipo renovado. Vamos a ver cómo repercute eso dentro del plantel. Bueno, Jorge, un saludo del aire, gracias por todo este tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Jorge. Abrazo grande para todos ustedes, a disposición siempre desde Argentina. Saludo a la gente de Cerro y Olimpia, que siempre, bueno, nos vea también. Y aprovecho una vez más para saludar a mi amiga, la cerrista Lichi. Un abrazo, Jorge, saludo a Lichi. Abrazo grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 17 grados. El doctor David Peña, médico del Hospital Viva Vida, informó que el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, será sometido a una cirugía durante la tarde de este jueves. Se le va a colocar un catéter, él sigue luchando, afirmó el profesional médico, e indicó que se trata de una cirugía no tan compleja y que se hace frecuentemente en terapia intensiva.
La Policía Nacional y el Ministerio Público confirmaron que los proyectiles utilizados para atentar